El inicio de la gira de Sandra Cuevas incluyó acusaciones de varios delitos, el decomiso de motos y una trifulca entre decenas de personas. Su arranque, pues no podía ser distinto. Finalmente, es Sandra Cuevas. Sin embargo, además de su caótico episodio, existe un tema de fondo que no puede evadirse. La dejaron sola, aún siendo un perfil muy visible en la oposición y ejerciendo el poder en la alcaldía que más dinero genera en la capital. Ninguno de sus compañeros de oposición, pero tampoco los presidentes del PAN, ni del PRD, ni del PRI en la Ciudad de México, salieron a apoyarla. A Sandra Cuevas la han abandonado. Mientras, el Consejo de Morena en la Ciudad de México alcanzó un consenso muy rápido para nombrar a los cuatro perfiles que van a competir en su encuesta interna. Y hay que decirlo, lo hicieron sin sobresaltos. En la oposición, ahí todo se les hace engrudo. Estamos a semanas del inicio de las precampañas y en el Frente Amplio por México no hay señales ni siquiera del método que van a usar para definir a sus aspirantes para la jefatura de gobierno de la ciudad. Hace unos días, algunos medios difundieron una lista según la cual cada partido de la coalición opositora propondría dos perfiles para medirse por la candidatura en la capital. Y en ese listado, ahí dejaron fuera a Sandra, quien no milita para ningún partido. Sin embargo, el presidente del PAN en la ciudad, Andrés Ataide, salió a desmentir la veracidad de esa información. Pero ya era tarde, además los alcaldes de oposición pues tampoco se pronunciaron. El lunes Sandra Cuevas denunció que el Frente le estaba por hacer una chicanada al no contemplarla para competir por la candidatura a la jefatura de gobierno. Y lo dijo así con todas sus letras. Eso es antidemocrático y tiene razón. Esto no es un tema de si nos cae bien o mal Sandra Cuevas. Es que los partidos de oposición están traicionando el discurso de hacerse más ciudadanos para hacer lo que han hecho siempre, arreglos cupulares. Y nuevamente le hicieron el vacío a Sandra Cuevas. Y la mañana de ayer, todas las redes sociales inundadas con la imagen de Sandra Cuevas con casco y a bordo de una moto. La alcaldesa con licencia comenzó con sus recorridos para buscar la candidatura de la oposición. Su primera parada iba a ser la central de Abasto. Allá iba Sandra Cuevas con su equipo en motos cuando fue interceptada por locatarios y Marcela Villegas Silva, la administradora de la central de Abasto en Iztapalapa, quien le dijo a la funcionaria que ahí no era el lugar para hacer campaña. El tono de las palabras creció hasta las groserías, los manotazos e impedir el paso de Sandra Cuevas. La alcaldesa con licencia acusa que ella y su equipo fueron víctimas de secuestro exprés, violencia de género, violencia contra la comunidad LGBT, lesiones y robo. Porque agentes de la policía de la ciudad se llevaron al menos 10 motos del equipo de Sandra Cuevas debido a que no tenían placas. En un video, ella dijo que iba a proceder legalmente contra la gente de la central de Abastos y escalaría la denuncia hasta el jefe de gobierno, Martí Batres. Sin embargo, momentos después, representantes de la alcaldía ofrecieron disculpas a Sandra Cuevas, le comentaron que era bienvenida en Iztapalapa y ella respondió también echándole flores a la alcaldesa morenista, Clara Brugada. Aplaudió su labor como funcionaria y dijo que hay muchas cosas que había hecho bien en la alcaldía. Así terminó el dramático primer día de la gira de Sandra Cuevas. Al corte del 27 de septiembre, la encuesta de Massive Caller pone a Morena con el 40.9% de las preferencias, mientras que la coalición del Frente Amplio por México, que aún no ha publicado una convocatoria, reúne una preferencia del 36.6%. Lo que se avecina es una contienda mucho más cerrada que la que habrá, o al menos así parece, por la presidencia de la República. Y mientras la oposición se hace bolas y pierde el tiempo, Sandra Cuevas se impone en la agenda informativa y pareciera que la tratan con más dignidad en Iztapalapa que en la oposición. Yo soy Adela Micha. Calma.
Adema, muchachos, todo en orden. ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos hoy, que es jueves, es 5 de octubre. ¿De qué estaremos hablando el día de hoy? Bueno, hoy va a tener lugar la reunión de alto nivel en materia de seguridad entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Van a estar presentes el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general Merrick Garland. Van a hablar, por supuesto, de migración y de la crisis del fentanilo. En otros temas, por segundo día consecutivo, el presidente López Obrador desafía las medidas cautelares ordenadas por el INE y vuelve a publicar su postdata en los canales de YouTube, donde se transmite la mañanera. Más información política. Claudia Sheinbaum aseguró que la ventaja de 30 puntos en la encuesta difundida ayer por el diario El Universal se debe a que el pueblo no quiere regresar al pasado. En respuesta, Xóchitl Gálvez dijo que se moría de risa y que las encuestas solo sirven para crear una impresión. Aquí en la Ciudad de México, otro choque más. En el metro anoche, un tren sin pasajeros, afortunadamente, se estrelló en los talleres de la línea 6. La conductora, ella sí resultó herida. La Suprema Corte desechó la controversia constitucional que presentó el gobierno de Chihuahua contra la distribución de los libros de texto gratuitos, por lo que se tienen que repartir en ese estado. En información internacional, en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Interior informó que el gobierno de Joe Biden derogó 26 leyes federales, lo que va a permitir construir otros 32 kilómetros de muro en la frontera con México. En los otros temas, el escritor noruego Jon Foss ganó el Premio Nobel de Literatura por sus innovadoras obras de teatro y prosa que dan voz a lo indescriptible, así lo dijeron. Nominan a Peso Pluma como mejor artista latino para los MTV Europa Music Awards y la actriz Julia Ormond demanda a Harvey Weinstein y a Disney por abuso sexual ocurrido en 1995. De todo esto y mucho más, acuérdense que hoy toca la mesa que más aplauda aquí, me lo dijo Adela, así es que quédense con nosotros, pongan sus colorcitos en el chat ya desde ahorita, comenten y por favor compartan esta transmisión para que cada vez seamos más quienes estemos en contacto. Y no se vayan porque ya comenzamos. Comentaba al iniciar sus recorridos ya por toda la Ciudad de México, la alcaldesa con licencia de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, denunció agresiones y robo de motocicletas luego de que la administradora de la central de abasto, Marcela Villegas, le negara la entrada. Además, comerciantes la obligaron a retirarse en medio de empujones. Así fue el momento. Minutos después, Sandra Cuevas denunció secuestro exprés, lesiones y el robo de sus motos. Esta mujer, la administradora, llegó con más de 100 violentadores, delincuentes. Y quiero decirles que ya estamos preparando la denuncia por secuestro exprés con propósito de cometer delito de robo. No me dejaban salir, pueden ver los videos, no me dejaban salir. Más de 100 delincuentes, robo con violencia, se robaron más de 10 motos de los compañeros que vienen conmigo.
Hubo lesiones, hubo violencia de género, violencia hacia la comunidad LGBT, porque aquí traigo a la compañera, ella pertenece a la comunidad LGBT, las desnudaron, les quitaron la playera, compañeras, la compañera les tocó el brazo. Finalmente, Eduardo Maya, director de Concertación de la Alcaldía Iztapalapa, lamentó la violencia contra Sandra Cuevas, mientras que ella entonces reconoció la labor de Clara Brugada en esa demarcación. Lamentamos mucho los hechos pasados, no los compartimos, sean bienvenidos todos y lo que podamos ayudarle, con mucho gusto. Vamos a estar aquí. Muchísimas gracias, también ustedes son bienvenidos allá en la Cuauhtémoc. Muy bien. Se trata de construir, además, me parece que, yo no conozco, nunca he platicado con Clara, pero yo considero que para una alcaldía tan gigante como esta, es una mujer trabajadora, es una mujer disciplinada, es una mujer que le interesa a la gente. Entonces, pues uno debe dar ejemplo de recibir a todos en su casa. Sí, claro. Yo por eso escribí un tuit muy temprano dirigido a ella, enalteciendo lo que ella hace bien, lo que ella hace bien. Entonces fue un momento desagradable. Además, doctora, estuvo en una alcaldía muy complicada también y seguramente usted ya tiene muchas tablas. Justamente vamos a hacer contacto, lamentablemente solo vía telefónica, con Sandra Cuevas, pero estás en recorrido, alcaldesa con licencia de la Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, hola, querida Adela. Efectivamente estamos aquí en recorrido, estamos en la Gustavo Madero, otra alcaldía de Morena y muy complicada. Sin embargo, pues se trata de conquistar lo que no se tiene. Quiero decirte, Adela, que hay muchos datos inexactos en el resumen que hiciste de ayer de la central de abasto, porque yo sí recorrí la central de abasto. Mm. Sí pude recorrerla, sí entramos, todo sucedió a la salida. Esta señora ay, llegó ya tiempo una después. Vez que saliste. Sí, ya cuando íbamos de salida, ellos nos agreden, empiezan a gritar, a hablarlos con groserías, a provocar. Y no se llevaron a gente, no se llevaron las motos. Son delincuentes que llevaba la administradora de la central de abasto. Por eso es que nosotros iniciamos una carpeta de investigación, la cual vamos a pasar el día de hoy a los diferentes medios de comunicación, porque no podemos tener ese tipo de servidores públicos. Independientemente de que sea o no yo alcaldesa, deben de respetar a todo mundo. Debemos de poner el ejemplo como servidores públicos. Ahora, eso fue lo que ocurrió. Y dime algo, ¿por qué elegiste Iztapalapa como tu primer punto de recorrido? Porque debemos recorrer, insisto, las alcaldías en donde no está la oposición. Qué fácil es ir a las alcaldías que gobernamos con la alianza. Aunque yo ahorita tenga alguna molestia con la alianza, he recibido las invitaciones para poder visitar Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coajimalpa, hasta Cotalco. O sea, con ellos no hay problema, simplemente hay una diferencia, la cual seguramente se va a solucionar. Pero si nosotros queremos ganar la elección del 24, en este caso voy a hablar de forma personal, si yo quiero ganar la elección del 24, tengo que meterme a donde no nos conocen, a donde no tenemos gente, a donde no tenemos corazones conquistados. Por eso elegí primero mi recorrido en las 7 alcaldías de Morena y después en la oposición. Ya, ahora dime algo, ¿les avisas a las alcaldías que vas a estar ahí? Fue el tuit que lancé en la mañana. Ayer, muy temprano, le dije a su líder, que en realidad es Clara, aunque ella haya pedido licencia. Ella es su líder y le dije, vamos a estar en su alcaldía, por cortesía política. Entonces, pues eso es lo que se debe hacer. Nosotros tenemos que seguir trabajando. No nos debe dar temor. Esto es así. Esto es así, la política es así. A veces vas a encontrar gente que te reciba de forma correcta, educada, y
otras vamos a encontrar que nos reciban de la forma que vimos el día de ayer. No que nos reciban, que nos traten de la forma que vieron ustedes el día de ayer. Ahora, dime algo, ¿quiénes iban contigo? ¿Quién es tu equipo? ¿Son funcionarios de la Cuauhtémoc? Son voluntarios, todos jóvenes. Iba, por ejemplo, muchos jóvenes, no quiero dar nombres. Ese es mi equipo. Funcionarios públicos no van. Le dije yo claramente, el que quiera ir o pide vacación o renuncia. Ya. Y así es como estamos. De hecho, también me está acompañando mi familia, mis hermanos. Mi mamá era la que iba atrás en la moto. Ayer que quería voltear la cuatrimoto, mi mamá era la persona que iba en la parte de atrás. Oye, ¿y estas motos son de tu propiedad? No, estas motos nosotros las arrendamos por 16 días. De hecho, en este momento ya están mandando a medios de comunicación la respuesta que le doy al gobierno de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México contesta con ignorancia, contesta sin argumentos, sin pruebas. Ahorita estoy demostrando cómo las motos de la alcaldía son palizadas, son pintadas con blanco y negro, con el logotipo, y son BMW y son más grandes. Las motos que nosotros traemos son marca Yamaha y son motos pequeñas y están pintadas de color negro. Okay. Los permisos es un tema legal, los permisos son legales y los emitió a la empresa el gobierno de Guerrero, que es de Morena. Entonces, pues más bien yo les preguntaría, entonces, ¿el gobierno de Morena está emitiendo permisos para motos irregulares o falsos? Para que entonces los denunciemos, ¿verdad? Pero tú los rentaste a una empresa. Sí, yo renté a la empresa por 16 días. ¿Por qué en moto? Porque si no, no nos da tiempo de recorrer toda la alcaldía en un día, en coche. Es imposible. Entonces, por eso estoy andando todos los días en moto. Además que me encanta andar en moto. Oye, y a tu mamá también, por lo que veo. Ah, bueno, ¿qué te digo, mi mamá? Mi mamá es una mujer que admiro, mi mamá es una mujer fuerte, mi mamá me dijo, ella es muy seria, muy seca además. Y me dijo, no te bajes de la cuatrimoto y no nos vamos a salir. Oye, ¿y si nos vamos a salir cuando nosotros decidamos? Porque la central, pues es un lugar público, es un mercado, el mercado más grande del mundo. Y dime algo, Sandra, ¿se las llevaron al corralón? No, yo ando en mi cuatrimoto. Ah, lo que pasa es que eso ya no lo pasaron. Estoy buscando el video para compartirlo. Eran, de verdad, fácil, Adela, 100 violentadores. Y me rodean como unos 20, 30 para voltear la moto. Yo volteo el volante y le acelero. Empieza a salir humo, les calienta las manos y por eso sueltan la moto. La cuatrimoto, la mía. Y entonces le dije, pues, como quieran, ¿eh? Y pues, ni modo, si les tocaba que me lo llevara, pues, ni modo. Entonces, yo me sigo, les dije, sí, ya me voy a salir. Entonces, cuando ellos pensaron que yo me iba a salir, me volví a meter a la central de abasto. Su enojo, y por lo que le empiezan a pegar a todo mi personal, es que yo me les voy, y ya no me alcanzaron. De hecho, voy a mostrar ahí un video como se echan a correr para alcanzarme, pero ya no hubo forma que me alcanzaran. Si puedes, luego nos compartes el video. Oye, ¿y qué está pasando en el frente? ¿Por qué te dejaron fuera? Y luego ayer ninguno de tus compañeros, pues alcaldes de la oposición, salieron a respaldarte. Si quieres, luego conversamos. Me hubiera gustado que vinieras y conversamos luego más ampliamente. Bueno, pero quiero decirte que el IA sí lo publicó. De inmediato me habló Rubalcaba, de inmediato me habló Taguada. Me dijeron que si querían que vinieran, que iban, perdón, para Iztapalapa. Les dije, no, muchas gracias, no se preocupen. Tabe me buscó de inmediato. La verdad es que a pesar de que, insisto, tenemos algunas diferencias, sí, el día de ayer conté con ellos. Y la intención era que querían
acompañar en Iztapalapa, les dije, no pasa nada, yo ya estoy en otro punto, ya estoy recorriendo las escuelas y no pasa nada. Oye, y tú habías dicho, dijiste, no sé si lo sostengas, que el Frente pues no va a tener un método democrático para elegir candidato. ¿Lo sigues pensando? Mira, Adela, yo lo que digo siempre lo sostengo. Soy una mujer de palabra. Si no hay un método democrático, si no me incluyen para contender por la jefatura de gobierno, va a haber un rompimiento. Eso es definitivo. Ajá. Yo no necesito llevarme bien con otros partidos para tomar o no decisiones. Yo no necesito simular que me quiere o que me coquetea otro partido para tomar mis decisiones. Es un tema de congruencia y es un tema de... Yo estoy aquí, me encanta. A mí me... Ya se nos cortó. ¿Por qué no le dicen...? Pero incluso salir a andar haciendo operativos. A mí me encanta, soy feliz con mi trabajo. Y pero porque soy feliz, las cosas se tienen que hacer siempre conforme a derecho, de forma legal y democráticamente. ¿Y confías en que estarás en la boleta? Sí confío. Sí confío. He tenido ya la fortuna, debo decirlo así, la bendición. De inmediato, después de la conferencia del día lunes, me buscaron algunos compañeros. Quienes toman las decisiones me hicieron el favor de contactarme. Vamos a vernos en estos días y todo se va a arreglar. Primero Dios, todo se va a arreglar, y si no, pues ya era nuestro destino no participar. Estemos en contacto. Vente la semana que entra, ¿no? Y platicamos más largo. Si tienes un rato. Voy a, claro que sí, voy ahora, a ir ahora y que además por aquí. Y además les voy a dar una grata sorpresa. Muchas gracias. ¿Cuál? Amén. Adelántanos algo. Es político, es una grata sorpresa. Ya estás. Es político. Bueno, pues aquí tenemos entonces. Ándale. Bye, gracias. Bye. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Hoy a las 5 de la tarde, hoy es jueves y hoy toca, se te estuvo Didi. Dana Paola cantó el himno nacional en la pelea del Canelo Álvarez. Creo que es justo cantar el himno nacional, que te equivoques en una palabra, en la métrica y todo, vas a ser linchado por siempre. Mira, con la bendición de Coco Muñiz le salió muy bien, la verdad. Sí, claro que sí. Me encanta el programa y les mando saludos desde Mantecaca. Secundaria diurna. Me sentí con las perdidas. ¡Sangre el cobre! ¡Ojo! Está muy molesto Luis Miguel porque pues se dice que ahí que no está dando la pensión requerida para las criaturas, el señor. ¿Y los niños cómo comen? No le puedes decir que no al niño porque te dice, hay una rebanada más de pizza. Un pedacito de pizza. Pero para eso tienen mucha madre, independiente de si... Pero eso no le quita sus obligaciones como padre. Además son menores de edad. Mirka de Llano, la ex de Luis Miguel, lo defendió y dijo que no, que nada que ver y que él sí estaba aportando para la situación. Ay, muy enterada, Mirka. Pues es que por algo lo va a estar defendiendo. Sí. Hola, ¿cómo están? Aquí hablando de familias ajenas. Buenos días. Opinando. Buenos días. ¿Cómo están? Pues sí, tenemos nuestra opinión. Pues sí. ¿No? ¿Qué tal ha durado un mes esta semana? ¿Un mes? Un mes. ¿Por qué pasa eso, eh? No sé. A veces se nos hace larga. Eso pasa. Muy larga. ¿Sí? No te estaba albureando, Fausto. ¡Qué bárbaro! Ya no se puede hablar. En este programa ya no se puede hablar. No nos digas. Es el espíritu de Daniel López Casarín. Siempre se ríe. Es en silencio. Siempre está pensando cosas. En silencio cosas. Porque se ríe. Sí. ¿Cuál fue la última?
No, la última fue la de, la de ayer. No, no te quiero decir. Una que dijiste tú, que solo Daniel se dio cuenta. Ah, y nada más le dijo como un hipo. Como... Ah. No me acuerdo. Ah, muy poco de borracho. Bien, ¿les fue ayer? ¿Todo bien? Todo bien. Pues bien, ¿no? O sea, sí. Les digo, ha durado un mes esta semana. Sí, ha durado. Sí, ha durado. Pero pues sí siento que mi día estuvo más tranquilo que el de Luisa María Alcalde, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Compareciendo. Oigan, ¿y ustedes cómo están, muchachos? Sí, porque ¿qué importa cómo estemos nosotros? Sí, ¿cómo claro. Están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Tienen problemas? ¿Tienen felicidad? Que nos cuenten. Cuéntenos si deben la renta, o si todo bien, o si todo mal. Ahí está, me encontré la entrevista sin querer de García Márquez. La que dijiste. La que dijo ayer. ¿Qué tal? Sí, pues me dio angustia porque también habla de la renta. Que, sí. Oye, ustedes me deben 3 meses de renta. Sí. Mi amor, y que la esposa le dijo, a que le pregunte. Mi amor, ¿en cuánto acabas el libro? No. 6 meses. Y le dijo, le tengo noticias. Sí, le vamos a pagar, pero en de 6 meses. Híjole. Y que el casero le dijo, mientras sí. Me paguen, no se preocupe. Creo en su palabra, fíjate. Sí, sí. Es que como hay caseros. O sea, que son así, buena onda. O sea, en la pandemia pasó mucho, ¿no? Hubo las dos. Unos que dijeron, no te preocupes, págame la mitad o págame regresando. Sí. Y otros que dijeron, no, pues, o me pagas o te vas. O te vas. Entonces, o te vas. En barrios completos veías puros letreros de se renta. ¿Sabes qué? Sí. O de se vende. O sea, la Roma, la Condesa. Claro. Pero ahí, en el caso de García Márquez, qué impresionante que tenía tanta confianza en que es la novela de García Márquez, la novela de la literatura. Pero él nunca pensó que no. Fuera a hacer eso. Pues, pero fíjate que, o sea, ya con eso pagó todo y más. O sea, que no podía parar. No. De escribir, de que le llegaba y le llegaba. No podía parar y es una obra maestra. Es una obra maestra. Maestra, sí. Y sabes, tiene muchas cosas muy buenas. Ser el casero y haber contado esa historia. Exacto. Exacto. La verdad. Exacto. Ojalá le haya dado uno dedicado. Y luego al Monte de Piedad, que fue a dejar su lavadora. Sí. Y calentador. Su calentador. No, no la lavadora, la licuadora. Y el calentador. Es una gran entrevista. Hay una anécdota. Veanla. Por ahí de hace mucho, que él era amigo del poeta Álvaro Mutis. Y Álvaro Mutis trabajaba en doblaje aquí en México. Sí. Creo que era la voz de Los Intocables. Creo que era él, el que hacía esa voz. Total, que llevaba un amigo, que era García Márquez. Que de pronto un día estaban grabando y era así de, oiga, se está metiendo un ruido, ¿qué es? ¿Es el ventilador? ¿Qué suena? Y era García Márquez que estaba roncando y se había quedado dormido en el estudio. ¡No! ¡Está increíble! ¿Sí? ¡Qué personaje! Yo ¿está en YouTube? Personajazo. ¿Qué está golpeando? ¡Es un tipazo! ¡Ah, está golpeando! Sí, es un tipazo, un genio. Un genio. Y así les pasa mucho. O sea, Stephen King también estaba sumido en el alcohol, no tenían dinero, ya era la última. O sea, había mandado su novela. ¿Cuál fue? Creo que fue... Me voy a equivocar probablemente, pero no sé, Cuyo, o sea, por decirte. Ya tirado al vicio. Sí, ya mal. Sí. Y ya iba a dejar escribir, ya era la última novela. No me acuerdo si Carrie o Cuyo, ahorita, me voy a equivocar. Pero bueno, manda la novela. Ya se le había olvidado, ya no iba a volver a escribir. Y de pronto le llegan y le dicen, ¿sabes qué? Pues ya la aceptamos y le vamos salud. A dar. No, gracias. Yo traigo una salud. Alergia. Hay mucho, sigue la temporada de las alergias, sí. ¿No? Sí. O ya siento que es todo el año. No, yo sí traigo una alergia. Pues total, que le mandan el cheque, le dicen, ya aceptamos su novela, la vamos a publicar. Y él estaba fascinado y ya con eso le dio nueva vida y siguió escribiendo gracias a eso. Pero ya estaba a punto de retirarse. Fíjate, es difícil. Bien difícil. Es difícil. Así que si ustedes están borrachos ahorita y deben todo, viene su momento. Pónganse a escribir su novela. Sí. Exacto, pueden lograrlo todavía, fíjense. Sí, exacto, díganle, exacto. No, pues, o sea, ve a García Márquez, vieja. Sí, no, ten paciencia. O sea, por favor, paciencia. Lo importante no es caerse, sino levantarse. A los artistas les pasa mucho eso. Les pasa mucho. Que además son trabajos en solitario, o sea, la escritura. Pues, bueno, a los escritores, cuando les dé el bloqueo. Sí, claro. ¿No? O sea, puede pasar 6 meses, intentan. No, hay que escribir diario. Bueno, Stephen King escribe diario, es impresionante el García tipo. García Márquez también. También escribía diario, porque sus novelas son una cosa terrible de Stephen King, o sea, así. Sí, sí. Y un día conoce. Tabiques. Sí. El escritor, George R.R. Martin, el escritor de Game of Thrones, le dice: es que no, yo en mi bloqueo, y así, como dice Maca, atormentado, ¿no? Y el otro, pues no, yo me paro todas las mañanas a escribir. Es que y escribo. Hay que escribir. Y el otro, pero ¿cómo le haces? Y Stephen King, pues nada, me siento a escribir.
diferentes personalidades. Sí. Y aunque no sirva lo que escribiste ese día, pero es el músculo. Es como hacer ejercicio, sí, todos los días. Pero bueno, ¿cómo están? No nos han dicho cómo están. No, ya dijeron, pues septiembre bajón, por aquí decían, pero esperemos que octubre esté mejor. Ya habíamos dicho que septiembre luego le apodan septiembre. En los negocios, porque pues es de la entrada de clases que ya gastaste. Los útiles. Los útiles en comprarle la mochila de Rappi a tu hijo. Que si los parecen de Rappi. Mi hijo se compró, le dijo, mira, esta hoy está muy grande, esta parece Rappi. Pues se mochilón. Sí, parece que va a sacar unas alitas en vez de sus. Y eso cuadernos. Que ahora ya no van a cargar tanto. Pues, sí, claro. Van a cargar tanto. Yo llevaba un chorro de libros. Yo también, no me acuerdo que como el pechero se va para atrás cuando le pesa mucho la barra al niño ahí. Y luego también salieron estudios de que pues, había problemas de espalda con los niños de tanto peso que traían. Imagínate. De tanto estudio. Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela era mucho. Uno cargaba con mucho, parecía el Pípila. Sí, estaba. Ay, sí, ya hace falta un libro del Jefaus. Ya empezó la recaudación. Ya vi, la Magali la está inaugurando. Pero ahorita, ¿qué hora? Pero sí quiero, pero... Tú escribas, acuérdate, pues sí. Ese es el consejo. Sí. Sí, pues saludos a todos, dice Magali López, un fuerte abrazo. Y banda, no se les olvide su like y compartir. Por Adela, favor. Tú y tu programa son la razón para sonreír todos los días. Gracias. ¡Qué bueno! Y Enrique Alor, un azulito sin texto, no sabemos si se equivocó. Hay un número uno ahí. Hay un número uno, yo creo que sí. Hay un número uno. Sí, sí, en honor a Lila Dene, que no sabes más. Es una gran referencia. Lo hizo bien. Me encanta. Como la número uno. Dice, ahora tengo 3 hernias discales con tantos libros, yo creo. Es que sí cargábamos muchos. Pero ¿qué tal tu conocimiento? Ah, sí. Grandísimo. O sea, no, mi generación pudo cargar con pues el libro de la SEP con 6 dedos. Sí. O sea, nos llenamos de conocimiento. Siempre hay alguna. Siempre hay un dislate. Pues ¿un dislate? Una fe de rato. Sí, sí. Hay que ponerle fe de ratas. Sí. Hay que ponerle así, fe de ratas. De ratas. Hay mucha ahorita últimamente. Mucha fe de ratas. Mucha fe de ratas. La verdad, sí. Va mejor. Sí, estamos mucha super, fe de ratas. Estamos súper bien. Bueno, ¿con quién vamos? ¿O qué? ¿Qué hacemos? La que sigue, por favor. No quieren que hacer la nada, recaudación. Los voy a invitar a una realidad alterna. Como la del Faust. Una realidad alterna. Un mundo alterno. Sí, en donde es muy feliz, donde todo está bien. Y bueno, es que ayer compareció la Secretaría de Gobernación ante la Cámara de Diputados y aquí pues les traemos la cosa resumida. No es albur, Fausto. Otra vez. Esta vez más. Pensé mal. O sea, un resumen de lo que dijo la secretaria, pues. La Secretaría de Gobernación es una institución que se ha ido transformando a lo largo del sexenio. Ya no es ese aparato siniestro que en aras de la gobernabilidad reprimía a la disidencia, desarticulaba la crítica, espiaba a la oposición y daba línea a los demás órganos y poderes del Estado. Hoy Gobernación es la instancia responsable de garantizar los derechos humanos y las libertades, de proteger a los perseguidos, de tutelar por las víctimas y promover una cultura de paz y de diálogo para encontrar soluciones. Hoy, la gobernabilidad la logramos porque hay condiciones de bienestar social y laboral. Estamos invirtiendo como nunca en programas para el bienestar. México se ubica en máximos históricos de empleo formal y también de salario promedio. Tenemos la enorme satisfacción de decir que de acuerdo con datos del INEGI se ha reducido la pobreza y también la desigualdad, que han aumentado los ingresos de las familias más pobres. No, güey. Ok, bueno, también habló de que hay menos feminicidios, mayor seguridad. Mayor seguridad, justo es la pregunta que estamos haciendo. Y que vamos bien. Chat.
Sí. En tema de migración. Sí, no. Eso no, dijo. No, 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 no. Entonces, una diputada. Si a eso vienen los de Estados Unidos a hablar de migración. ¿Vieron la bestia? Sí, no, es una barbaridad. No, es terrible. Es una barbaridad. Ayer había unas fotos, ¿las vieron? Y vieron. O sea, montando a la bestia, decía sí, la o nota. Sea, o sea, digamos como lo cotidiano. Arriba, sí. Hay vagones, o sea, no ves ni el techo de la bestia. No, está, está tapizado. Y de hecho, en el macabrón recargado, les voy a enseñar pues la estrategia que ha hecho Estados Unidos para parar con esto. Muy errónea. Muy errónea. Pero no les voy a adelantar nada porque ya viene macabrón recargado, por cierto. MR dice, ¿vi la qué? ¿Vi la entrada de qué asco de apoyo a ese García? Vi la entrada. Parece que estás escribiéndonos en clave. Ah, sí. En marciano, que no, ¿se acuerdan? No nos quieres decir. No nos quieres decir nada, MR. No nos quiere decir. No nos quiere decir, MR. Sí, pero... o sea, como que está el mensaje cifrado. Bueno, sí enoja que diga eso, ¿no? Que diga que vamos mejor y que nos presente esas cifras tan alegres. Entonces, hay una diputada del PRD que se llama Edna Giselle Acevedo y pues sí le dijo lo que todos pensamos. ¡Qué chido! ¡Invítenos a ese país! ¡Lo queremos conocer! ¡Claro! ¡Vámonos a Dinamarca! Escucharla. La verdad es que a mí me gustaría que me invitara al México que usted describe. Y entonces no se llamaría México. Seguramente se llamaría Pejelandia o algo así. Pero no México. Porque parece que ustedes están aceptando y están normalizando la violencia, los crímenes, las masacres, las mentiras, las cuotas con la delincuencia. ¿Y luego qué hacemos aquí con el vaso? Lo vemos medio lleno, ¿verdad? Aunque le llovió y tuvo que llevar topper porque le dieron hasta para pues llevar. Sí. Por lo menos le reconocieron que fue. Es que nadie va. No que a Adán Augusto por la secretaría. Y eso que era su segundo hogar, pero a las comparecencias no iba. Échenlo. Quiero aprovechar la presencia en este recinto de la Secretaría de Gobernación para reconocer que cumple con una obligación que su antecesor tuvo a bien no cumplir. Por alguna razón, esa soberbia lo llevó a que nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña le ganara en el proceso interno de Morena y lo mandaran al cuarto lugar. Qué bueno que hoy hay secretaria de Gobernación y hay diálogo. O sea, sí un piropo, pero recargó a Adán Augusto y a Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Es decir, hasta Gerardo Fernández Noroña le ganó. Bueno, mientras la secretaría... Sí, o sea, la verdad le dio a todos. O sea, le dio su llegue absolutamente a todos. Bueno, mientras la secretaria estaba escuchando las preguntas, la diputada Marta Romo aprovechó para exigirle, pues la verdad, muy enojada respuesta sobre Jalisco. Pues es que nos las deben. Sin duda es de muy alta la responsabilidad que usted ostenta. Usted, como exponente... Regrésenme. Ese es otro. Vámonos si quieren con ese, porque no falta el señor no misógino. Falta. Y entonces le dice que ella, básicamente, pues, tiene doble compromiso. Casi que por ser joven y por ser mujer. ¿Y este viejo qué compromiso tienes? ¿Nada? ¿Porque ya de ellos no esperamos nada? No. Pongan, por favor, al diputado. Es de muy alta la responsabilidad que usted ostenta. Usted, como exponente de la nueva generación y como mujer, está doblemente obligada a la eficiencia en su cargo. Doblemente obligada. O sea, como por. Y dicen, y como yo soy hombre, no estoy obligado a nada. No, yo hago uso. Qué pendejo. No estoy obligada absolutamente a nada. Ahora sí, vámonos con cómo le increparon sobre Jalisco. Por favor, cabina, perdón, ya sé que me la salté yo. Por lo menos ahí parece que tomó nota, o no sé si estaba jugando gato, pero parecía que estaba tomando nota. No sabemos qué estaba haciendo. No permití la entrada. Exacto, es lo que te iba a decir. Tomando nombres. Sí, tal cual. No, pero aguantó vara. Como debe de ser, pues a eso van. Sí.
Pues sí, están compareciendo, están rindiendo cuentas. Hoy recaudadora. Maquita. Denme su dinerito. A ver, denme su dinerito. Quiero su dinero. Tráete una bola de cristal. Aquí está, un verdecito. Sopi Blog. Saludos a Adela y compañía. Son mi gusto culposo, aunque sean 100% anti-AMLO. Les deseo lo mejor. Me gusta verlos desde Cepayuautla. ¿Gusto culposo? No. Nosotros damos orgullo. Somos gusto orgulloso. No nos escondas. Los gustos culposos los esconden. Si nos sacas al tema, en una comida familiar vas a quedar bien. No es gusto culposo. Gusto culposo, otras cosas. Sí. No, o sea, ya, la verdad. Bueno. Cierta música que te gusta, que escuchas. Sí, hasta otros programitas. Otro programita, esto es culposo. Sí, pero nosotros. Nosotros, a nosotros presúmenos. Claro. Yo los veo. O sea, tú, si tú dices en tu comida, como dijo Adela esta semana. Exacto. Van a decir, ¡ah, perro! Como Fausto recomendó tal libro, como estaban. Es más, puedes dar los datos de García Márquez y apropiártelos. Sí, claro. Y vas a quedar bien, güey. Claro. Exacto. Y aquí, mira, ya te recomendamos una entrevista que le hizo un argentino. Sí, no, sí. Oye, pues, muy vieja, es de los inicios. Argentino. Pero me lo encontré. Se me hace colombiano. Me apareció ¿no? en el celular, nos escuchan los celulares. Es que no me acuerdo. Sí, me apareció en el celular. Le apareció en el YouTube. No la busqué, ¿qué? Me apareció, exacto, en Facebook. Estaba dice yo viendo el presidente, y de pronto tu celular siempre escucha. Me apareció. Ah, dije, mira, esta es la que estaba hablando Adela. Ah, sí. Pues sí. Oigan, esa es y está bien padre está bien, esa entrevista. Ya que andamos hablando anhelo. De Adelas. Hay de Adelas, Adelas, pero hemos hablado aquí de Adela Ramos, esta diputada de Morena, que principalmente hemos hablado de ella porque se le puso al brinco a Morena, ¿no? Con el tema de los libros de texto. La tuviste hasta tú sí, y habló claro. de eso. Bueno, pues ahora decidió pues que su pecho no es bodega. Y decir, yo estoy aquí incluso en contra de Morena. Pues y pues sí. es nota. Claro, bueno, y la vez pasada también sí. votó en contra. Sí, no, ha no, levantado no, la levantado voz. Y que alguien levante la voz dentro de Morena, contra Morena, pues sí es nota, porque todos están bien agachados. Luis Ángel Enrique Saldaña dice, hola chicos, buenos días, ¿pueden darle una felicitación al amor de mi vida? Héctor Rodrigo Barba Rodríguez, es hoy su cumpleaños, amamos el programa. Eso. Felicidades, feliz Héctor. Cumple. Que lo pases muy feliz y que te regale muchas cosas, Luis Ángel, porque también no solo el amor basta. Sí, no, no, no. Un regalito chiquito, caro, ¿no? Sí, chiquito, ¡chiquito y caro! Caro. Y Dalmi Rodríguez dice, ¿el suéter de Maca es pendejo o no? No, 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 no. No. Ese suéter no es pendejo, ay, contiene... Es uno, o sea, el pendejo contiene, es muy claro. especial. Es muy especial, cuando se lo, como el que traía Marcelo Ebrard. Sí, pendejo, suéter pendejito. Como el que has traído tú. Ya no, lo veté. Ah, tú lo muy veté. Bien. Pero que este se no, este es como que quiero estar relajada, pero verme bien, pero sentirme contenida. Estos exacto, son esos suéteres. Esos son los suéteres. Otro, Dios ¡ay! Mío. Marisol Paola Cañas Paredes, los amo, me encantan. Saludos a todos. Saludos, gracias. De regreso. Dios mío. Bueno, ¿quieren ver a la diputada cómo sí. acusó a Morena? Sí, claro. Doña Adela Ramos. Tenemos, no sé. ¿Te está hablando, la doña? Dirigencia del partido de Morena resulta que ahora es represora. Ahora tenemos un partido represor con prácticas nefastas, coartando mi derecho como representante popular de expresar lo que yo considero correcto sobre los libros de texto gratuito. Y lo reitero, estos libros deben ser desechados por la forma tendenciosa y facciosa en la que están elaborados. Y el sometimiento al que nos obligan, la opresión y represión debe de acabar. Ya basta de tratarnos con tanta hostilidad. Y no bueno, ¿por qué está diciendo todo esto Adela, la tocaya de Adela? Porque después de lo de Adela, los libros, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena iniciaron un procedimiento en su contra. Entonces ella así denunció a la dirigencia. Pues sí. ¿Sí de qué? ¿Por qué la denuncia? Porque piensa distinto a nosotros. Y eso no se puede, porque piensa, punto. Claro. Cayó un dinerito. Cayó dinero, está Diego R.O., dice Adela,
¿por qué invitan a Giovanni Medina y no hablan de Ninel Conde? Porque de política. Vamos a hablar de Ninel Conde. Pues sí, es que dice, de política no aporta nada, solo repite lo que le mandaron a decir como perico. Bueno, se la pasan no mirando sé, a los pero panelistas. Es el representante. No viene aquí para hablar de sus amores. Ahora, pues no. ¿Y por qué ustedes saben sus amores? ¿Y por qué ustedes saben tanto la vida amorosa de Ninel? Pues exacto. Y eso es gusto culposo. Pero eso es gusto culposo. No, o sea, que ustedes sepan quién andaba con Ninel. Exacto. Habla más de ustedes que de Ninel. Bueno, es que sí fue escándalo. O sea, sí, bueno, sí, pero también hay por ahí gente que ni sabe. Pues sí, hay gente no, que no sabe. Yo nunca sé nada de esos chismes. Es más, está yo bien, les digo, no Adela, yo creo que se enteró hasta que empezó a venir Giovanni aquí. Entonces, no frieguen, ¿sí o no? Pues neta, sí. O sea, Adela es, ¿pero quién, con quién andaba? ¿Y esa quién es? ¿Y por qué? Y Gisela, antes de empezar, me estaba contando que entonces que defiende, que no, que sí. Y digo, ¿quién es quién? Que si Niurka, un árbol genealógico sí. Que nos estaba haciendo aquí, y que Gisela. Si es hermano de no sé quién y que si anduvo con no sé quién. Le digo, ¿quién es quién? Sí. Ya. O sea, hay Niurka sí la conozco y muy bien, por supuesto. Si sabes, hablan peor de ti que de la persona que estás hablando. Memo Castro dice, sí. Al estilo Veracruz, yo les quiero saludar. Son un programa sin par y con gran aceptación. Hacen de la información algo con veracidad. Les mando con corazón fuerte, de corazón fuerte abrazo, mi abrazo y mi amistad. Gracias, ay, qué Memito. Bonito, Memo. Memo, gracias. Qué bonito. Vean qué bonitos mensajes. Vean esos. Como qué si bonito. Nos quieren, no nos andan ocultando. No nos ocultan. Ahora resulta que somos su amor de closet. Pues, no. Ya salgan del closet. Culpas, hombre. Salgan del closet. Frente a todos, no, sí, la 4T y escondidas, ven. Bueno, exacto, me lo dijo Adela. Exacto. Yo hoy he de confesar algo. ¿Qué? Confía, estás en tu lugar seguro. Estoy en mi lugar es seguro. Es la terapia con grupal. Mi gente segura. No vi la mañanera. Ah, yo tampoco. ¿Ya? ¿Para qué? Hoy sí no vi la mañanera. ¿Para qué? Digo, ya me pasaron la información, pero no vi la mañanera, la es neta. Que, pues a veces uno escoge su veneno. Cada no, hoy, quien escoge hoy, ¿sabes su veneno? ¿Qué pasó? Se me fue. Ya. Yo creo que traía negación, entonces ya se me fue. El número de hoy es 363 o 362. Es que ya se me fue, como que me distraje con que es año bisiesto el que entra. ¿Ven cómo se iba a gobernar más que todos? Sí, más que todos. Es bisiesto. Lo un día más lo logró. Lo es un plan macabro. Ay, recaude. Karen Reyes, nada más mandó así su dinerito. Sin a querer. Lo mejor no pudo y entonces va de nuevo. Yo gracias, quería comentarles. Yo quería decirles no sé qué. Oigan, bueno, todo este desmadre que hablamos fue en la Cámara de Diputados. Y ustedes dicen, ¿y el Senado sí fueron a trabajar? Fue por su... Sí fueron. Y ahí estaba Kenia López diciendo que Claudia Sheinbaum me explique lo de su plagio a la UNAM. Porque ya, ya o sea, ya, antes ya que esténse. Pedirles cualquier ahorita tipo de resultado... Ahorita le van a salir el plagio a Kenia. Ya, ya. No, y yo tengo informes de que plagió Kenia en el kinder. Sí, un trabajo. Copiaba. Es que ya todos ay, están sacando no. Sus cosas. O sea, ¿nunca sacaron un acordeón? Yo lo hice yo así de... en prepri sin saber o que sea, era un acordeón. Sí, súper. ¿Qué? O sea, ay, no, Fausto. A ver, sí. ¿Nunca sacaste? ¡Lárgate! No, nunca hice un acordeón. Nunca ¡lárgate! Lo hice. Salvo que el maestro dije, ay, hagan unos acordeones porque era como prueba para que todos estudiáramos, pero no nunca hice acordeón. ¿Qué maestro decía hagan sus acordeones? No, porque era como pruebas, como hagan sus acordeones y pueden sacarlos en las fórmulas. Como, ah, era como es una cosa, saca el libro. Sí, está horrible. Yo hice mi acordeón en mi examen de spelling en Prefirst. Ahora, no puedo decir que, o sea, sí, de vez en cuando, o sea, tenía duda en una pregunta y así como, y había técnicas. ¿Qué digan mis compañeros pero... que luego me escriben? Sí. Si yo... copia, pues uno copia. Pero bueno, no estamos a favor del plagio. También, ¿eh? ¿Ya ves? O sea, me copiaba. Yo era buena en mates. Escuela, ¿no? Tenía una amiga que de plano las no matemáticas nomás no. ¿Y entonces? Y entonces decía, nos quedamos tres amigas. Raquel, ¿me estás viendo? Porque luego nos ve. ¿Raquel Hassan? Sí. Ah, la conozco muy bien. Pues, saludos sí. A Raquel. ¿La conoces? Sí, me invitó a comer a su casa hace mucho tiempo. Ah, no me digas. Me explicó cómo, por qué era la comida, porque era una comida en algún... Tú sabrás mejor, obviamente, donde eso eran como todas las sobras, digamos, lo que había quedado de varios guisos, o sea, originalmente... ¿El recalentado? Como un recalentado, sí. Y entonces ya me invitó a comer ahí, entonces me explicó
que era pues porque pasabas este como penurias por ahí, etcétera, etcétera, entonces era como una tradición. No, lo entonces, estás me explicando fatal. No, en muy mal, realidad pésimo. Y no lo puedo corregir porque sí, no, 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 no sé. No, 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 bueno, pero, o sea, estuvo muy bien y le agradezco muchísimo. O sea, cuando conocí a toda su familia. Sí. Sí. Y bueno, entonces nos quedamos un día, nos quedamos a dormir así muchas veces, pero nos íbamos a estudiar para el examen final. Fanny, Raquel y yo. Y, o sea, ya era una cosa de que nos daban las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya nos habíamos pintado numeritos en la cara. Ya cuando ya el cansancio ya. Y Fanny dijo, yo me voy a dormir, porque ¿saben qué? Eso no lo van a preguntar en el examen. Me voy a dormir. Si ustedes quieren seguirse haciendo, pues ya. Y le estábamos explicando a ella. Aparte. Y dije, me voy a dormir, eso no lo van a. ¿Y qué creen que pasó? Solo preguntaron eso. No lo preguntaron. No, no. Y durmió. Y Fanny sí durmió. Y durmió. Pues. Y durmió. No, Raquel, conté pésimo todo, pero escríbeme y corrígeme. Escríbele a Adela y cuéntale. Bueno, o sea, todo esto para decirle. Dice, que... espérate, dice Gisela. Yo hacía mis acordeones con palillos como si fuera un pergamino. ¡Ándale! ¡Ay, qué! ¿Cómo? ¡Qué sofisticado! ¡Qué sofisticado! No, o sea, ¿cómo con palillos? Yo lo hacía en un chicle, ya sabes, una tabletita, y entonces ya si me cachaban, me lo comía. No, muy bien. No, yo lo hice así, en un papelito que guardaba mi estuche. ¡Ah, lo ibas a hacer como bien! De... Entonces lo ibas abriendo. Claro. Ay, qué enamorados. ¿Y la Vic nunca hicieron un acordeón? No, no. Digo que yo no hice. No, yo la verdad lo hacía muy básico. Un papelito y lo ponía aquí. Y entonces ya, pues, ¿por qué me anda viendo las piernas, profesor? Y además, otra, les voy a decir algo. Cuando haces el acordeón, se te queda mucho. Sí, sí, es repaso. Es una muy buena manera de estudiar el acordeón. Se te queda muchísimo. De hecho, luego a veces ni lo usas. Gerardo Barrales es nuevo miembro. Luego tenemos otro azul, CDA Alex San. ¿Claudia tendrá competencia en la campaña? Pregunta. O sea, Claudia Sheinbaum, supongo. Pues ya la tiene, ¿no? Pues sí. O sea, si están diciendo que si tienen chance alguien que de ganar, sea Claudia, yo creo. Pues ahorita, como se ven las cosas, no. O sea, si fueran mañana, digamos, no, las elecciones. Arrasa. Ya es Claudia. Arrasa. ¿No? ¿Qué otros? Elizabeth la radiografía del momento. Exacto. Elizabeth Arriola, de vacaciones y enfermita en mi cama, pero al fin viéndolos en vivo. Saludos desde Irapuato. Bueno. Héctor Olmos. Adela, recaudan más cuando no está Casarín. ¡Ay, oigan! No sean así. Uno ya no se va con calma. Pero tienen razón. Uno ya no se va con calma. El ego de uno, claro. Yo no sé, sí he notado que yo traigo la lana esta semana. Yo soy la Raquel Buenrostro de aquí. La recaudación. Bueno, ¿quieren ver lo que dijo Kenia o no? Sí. A todo esto, ¿se acuerdan? Sí, por favor. Sí, es cierto. Bueno, vamos a ver. ¿Te acuerdas cuando sí, te vas a decirlo de Kenia? Pero antes, Ignacio Picasso manda un dinerito. Ah, gracias, Nacho. Y Conchita Abogado, perdón. Dice, ¿por qué no está Casarín? He andado en mudanza y no he visto completos. Es que, brillante semana a todos y deseen suerte a mi hijo, a mi hija Alexa, que está... En nuevo ciclo. Memo Castro, tal vez, el suéter de Maca era genial para ocultar las respuestas escritas en los brazos. Ah, no, pero eso ahí sí que no tienes escapatoria. Si te dicen, súbete la manga. Es claro, como, el chicle era buenazo. Y aquí abajo también, porque pues y el maestro te decía... Y también te el papelito. Claro, claro. Dame tu papelito. Y el estuche era buenísimo. ¡El estuche! Entonces abrías así como de, ay, quiero mi bicolor. Quiero mi lápiz bicolor. Y pero entonces esos ya eran veías. Muy rupestres. Ya se fue sofisticando. Es que eso mucho, lo hice en Prefers. Se fue me cacharon. Ah, no, yo en Prefers no copiaba. Yo en primaria me copiaban. ¿Te copiaban? Sí. Entonces todo empezó en la secundaria. En la secundaria. Ay, es que ahí empezó mi rebeldía, todo lo que donde era. Yo, segundo de secundaria... Fue yo desde el declive. Primero me empecé a hacer amiga de Raquel y fue el... ¿Y fue la perdición? La perdición. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues Kenia. ¡Kenia! ¿Se acuerdan que iban a poner a Kenia? El Senado de la República le exigimos a la UNAM investigue no estamos, el plagio en esa de la señora procesal, Claudia senadora. Sheinbaum. Es necesario que con la misma vara que se ha medido a otros alumnos, el rector de la UNAM
investigue el evidente plagio que la señora Sheinbaum ha hecho con su tesis de licenciatura. Yo soy exalumna de nuestra máxima casa de estudios y para investigar el documento de trabajo de Xóchitl Gálvez solamente se tomaron 2 días. Hoy llevamos 12 días de lo argumentado sobre el plagio. O sea que las dos han plagiado, pero una menos que otra y pobres de nosotros. Pero, yo no sé, Xóchitl ya se tardó en llevarse a Kenia a su campaña, pero ahí con ¿sí? Josefina Vázquez Mota luego, pero, luego. Ya, por favor. No. Oye, Kenia, buena vocera. Margarita Zavala dijo, pidió que no se le descarte para jefa de gobierno de la Ciudad de México. Oye, Fran Massa dice, mi acordeón lo metía dentro de la pluma transparente. Exacto. Con letra súper chica, jajaja, ja, ja, y así fue como llevo 15 años usando lentes. ¡Ay, qué pues claro! Es que sí, pues no, claro. Pero era súper obvio. Mira, préstame tu Vic. Porque le das vuelta. Si es, claro, le vas dando la vueltita, claro. Y luego podías escribir, como ya se conocían lo del rollito adentro, podías escribir aquí. Con un alfiler no, ya, y vas pero escribiendo. Ya, ¡qué artesanía! No, bueno. Pues sí, y entonces te quedaba todo. Ustedes pregúntenme de acordeones. O sea, yo no claro es... que ahora ya hay más sofisticación, ¿no? Pues tú pones el chicharito. Y listo. Y ahí a Maca claro. afuera me anda pasando toda la IP. Sí, sí, bueno. Hay más sofisticación. Sí, hemos avanzado Bluetooth, los tramposos. Hemos avanzado. Hemos avanzado. Sí, sí. Sopi Blog otra vez. Dice, es que a ustedes sí los quiero, por eso les doy mi dinerito. Pero a las Raki ni 50 centavos. Saludos a mi Maca enojona, la amo. Es que también ¿enojona? En el pedir está el dar, ¿eh? Dice que enojona. ¿Enojona? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Sí, en el pedir está el dar. No, la no, verdad, vamos a sacar ahí en el poster. Pedir está el dar. Ayúdanos aquí a sobrevivir. Ya, no, tampoco. Sinceramente. Si estudios, ay, a mí no. Sí. Él va en su casa. En su cocina, en su patio, en el jardín. ¿No? Patio. Pues tiene es que varios. Profesionalícenlo. Pues cuesta mucha lana. Cuesta, o sea, exacto. Sí, no es yo me acuerdo cuando Pedro Ferriz de Con si empezó a transmitir. Invertir, le va uno a invertir. Que fue de los primeros. En la sala de su casa casi se atravesaba su esposa mientras hacía transmisiones. ¿La esposa? Sí, ¿no? No, Dole. No, pásale. Dore. ¿Dore quién era? La de Raúl Velasco. Dore, ¿no? Dore. Sí, ¿no? Y Dorle era la de Raúl Velasco. ¿Dorle o Dore? Según yo, sí. Dorle. Y la otra Dore. Bueno, usted dore sus quesadillitas en este momento doraditas. Que estamos desayunando. Bueno nada ya más. Y Dalmi Rodríguez, ya, porque dice... Es que no soy amiga, yo, es la gente, se sí, hace más largo bien, el macabrón. Mi amiga grababa con una aguja sobre la pluma Bic. O sea, yo creo que lo que dices lo tú, que ¿no? Digo yo, con un alfiler, sí, con una aguja y le vas haciendo. Ay, ya es mucho, claro. Yo no quería pasar tanto mi examen. Ah. Ya también qué flojera. O sea, mejor estudien, estaba más fácil. Bueno, Antares Vázquez, otra senadora de Morena, defendió a Claudia, ¿no? Pero ahora nos cambiaron el chip. Porque ahora se han puesto bien elevados los de Morena. No sé si ya lo identificaron. ¿Ah, sí? ¿Pueden? ¡Es doctora! Es académica. ¿Y qué nos presumían de AMLO? Que no. No tiene nada de eso. Es pueblo. Ahora, muy fifís y refinados. Es doctora. Pues le dicen la doctora, ¿eh? Pues sí, pero ahora sí nos presumen eso. Su equipo de trabajo. Ahora sí importa eso. La doctora. Y lo que pasa es que, no sé, Maca, desde la mañanera que nos digan estos académicos. Ah, y ahora, ¡es académica! ¡Me confunden! Vamos con Antares. Gracias, presidente. Bueno, nada más para hacer una distinción muy clara entre una académica de larga trayectoria y de buena reputación y alguien que confiesa que la regó. Yo no puedo hacer ese uso de las palabras que ella hizo para confesar su plagio, la señora X. La doctora Claudia Sheinbaum es una académica honorable que además ha respondido claro a la acusación vana, nefasta que hacen los panistas simple, pues ha respondido con la categoría de una investigadora, que obviamente gente como Sheridan y como las señoras que son, se disfrazan de todo, la señora de los gritos que siempre anda diciendo cosas,
pues bueno, no pueden entender porque es lenguaje muy elevado para ellos. Pero la doctora Sheinbaum a las pruebas se remite, a ver que investiguen. La UNAM no se atrevería a cuestionarla como a la señora. ¡Hora! 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 No, son no, no podemos entender un discurso tan elevado. No, no, exacto. ¡Qué bárbaro! Anti. No seas así, anti. Anti. Bueno, y ya, tengo lo último. Lo último de lo último. Yo nunca pensé que me podía identificar con Marco Cortés. Ni ustedes aquí. No, pero... Sí, pero todos nos hemos aferrado a una talla que ya no nos pertenece alguna vez. Es cierto. Por favor, adelante. El saquito... ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, Marco Cortés! Pero, no, sí, sí, se aferró. ¡No, sí, baja, sí, baja, sí, baja! ¡Sí, baja, no, sí, baja! Brinquito, como si fuera como pantalón. Los jeans, claro. Todos hemos sido Marco Cortés. Sí, alguna primera vez. Y última vez que me representa algo del PAN. Exacto. Ahí está. Ahora sí ya acabé para que no me digan. No, pero hasta le queda holgadita. Ya después se le atoró con la toalla. Sí. Ese es luego el es pretexto que uno dice. Sí. No, me queda... Mira, no, ya... y es que la acaban de sacar de la secadora. Sí. Y entonces, es que la secadora ahora está encogiendo no, un chorro. No, encogiéndome los jeans. Sí, de ya no los... Los ¿qué jeans tal ya no jalan? Te entra el jean. Los jeans no se lavan. No, los, sí, los jeans... Me amarran como puerco. Es bien difícil ponerte unos jeans recién sacados de la secadora. Es bien difícil. Jota. Se te puede arruinar el día. Se te arruina, te ¿verdad? Confunde. Yo voy directo a la báscula. Sí, sí, ay, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no, es horrible. Unos no, jeans recién lavados. Sí. ¿Sabes qué es problema? Un acto de humildad bien fuerte? Pedir que te abrochen los jeans. Jeans. ¡Claro! ¡A ver, me ayuda! Entonces ahí está. Te pareces de... Así que te están exorcizando. En la época de vaselina, yo me acuerdo que... Te la untabas. Embarrado. Sí. Te la untabas, sí, te la untabas el pantalón. Y sí, te acostabas. Entre más apretado... Sí. Sí. Acababa con colitis una. Acababa con todo. Con todo acabó. Bueno, el que sigue, por favor. Recauda. Venga. ¿Cómo están? Pongan like, compartan, sigan recaudando. Vamos muy bien, fíjense. Está muy divertido esto de la recaudación. Muy divertido. Siempre es divertido recaudar. ¿No? Nos estamos divirtiendo mucho. Entonces, sigan así, sigan así. Que así le haga la Zraki. Exacto. Que baile cada vez que alguien ponga un dinerito, imagínate. Exacto. Con todos los de ahí, los de Atipi. Ajá. Todo el no, equipo. No, pura gracia ahí. No hay más. Tere Vale, ay, Javier Lozano, a la Zraki, bailando. Bailando. Otra vez yo pienso que en el pedir está el dar. O sea, el superchat existe. Sí, claro. ¿No? Son como... Como patrons, o sea, como sí, la aplicación, cual. ¿No? Sí. Son tus, digamos, tus patrones. Pues sí. Tus pero patrones. Ya decir un número tu de cuenta. Tu patronato. De... Son patronato. Sí. Ay, no, y ya como de ayúdanos a seguir aquí adelante. Ayúdenos, por favor, porque si no... No, pero a nosotros sí ayúdenos a seguir adelante. Sí, pero, sí, por favor. Pero ven lo que les damos a cambio. Miren, o sea, exacto. Por favor. Por favor. Por favor. Vean qué show. Vean qué show les montamos. Show. Aquí montamos todo un show. Pero aparte, esos bailes ustedes que ven aquí, hacen el programa, los leemos. Claro. Escuchamos. Esos bailes que ven aquí no son de otro lado, son de aquí, nada más ocurren en este espacio. Exacto. Nada de que en una fiesta, oye, baila. No, no ocurre igual. Mi mayor orgullo es ir a un lugar y la que me digan, a ver, baila como en el programa. ¿Sabes qué falta? Que se mueva así la cámara, Toñito, cuando empiece esta presidencia. ¡Eso! ¡Vamos a paliar a todos! ¡Vomiten con nosotros! ¡Tengo que eso! ¿Me pueden, por favor, alguien? Susan, mándame a comprar. ¿Dónde me dijeron? No se vayan a enojar, se van a enojar los conches. Oh, no, sí, propiedad. Sí. Va a ser apropiación cultural. Nada más no empieces a escupir, ¿eh? Así como en el centro. No, pero eso hacen, no son los concheros, son los brujos. Los santeros. Pues no, pero es que este ya está haciendo una mezcla. Luego los concheros también están ahí, te pasan así. Y ¿también? Sí, en el centro. ¿Cómo le digo? ¿Cómo? Por favor, otra vez pónganla y muevan la cámara, se ve padrísimo. Oh, sí, venga. ¡Cámara, cámara! La que sigue, por favor. ¡Ay!
Oigan, todavía no es viernes. Digo, para mí sí, porque yo mañana no vengo. Gracias. ¿Es tu viernes? ¿Es tu viernes? ¿Es tu viernes? ¿Es la que sigue, por favor? La que sigue, por favor. 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 Pues si se van a poner en ese plan que dure media. Te cansaste, mamá. Aquí. No, tú. Después del COVID. Sí, el oxígeno. Oye, ¿has hecho ejercicio? ¿Qué? ¿La que sigue, por favor? No, la verdad no he hecho, ¿eh? Yo no he hecho en dos meses. Yo, pero porque soy una amiga solidaria. Voy porque a hacer ejercicio no he hecho, hasta claro. que regreses a ejercicio. Sí, ya, próximo lunes no puedo, tengo entrevista aquí, ¿verdad? ¿Martes? Martes. Ok, martes regresamos. ¿Martes tampoco? ¿Vas a estar bien, Fausto? ¿Martes sí? ¿Qué? ¿Miércoles no? ¿Jueves? Oye, pues, puta. No, pues así una no puede llevar la vida fit. ¿Cómo voy a llegar a enero? ¿Cómo va a estar fit? O sea. Bueno, voy a empezar con otra nota. ¿Te acuerdas? Porque, sí, sí, pero a mi cortinilla, por favor. La cortinilla. ¿No? Por favor. Así. Ya pasó, Fausto. No, sí, es cierto. Es cierto. Ah, ¿verdad? Es que luego vino el baile. Pues qué. No, pues, sé firme, di. Ya sé que ya pasó. La pero quiero otra de nuevo, vez. Fíjate. ¿Eh? La quiero de no nuevo. No te van a hacer caso. Pero exacto. Tú sé firme. Sí, sí. Bueno, exacto. Ya esténse. Ok, ya. Voy a empezar con esta nota porque hay otra que está un poco escabrosa, pero vamos a empezar con una buena noticia. A ver. ¿No? El Premio Nobel de Literatura. Ah, sí. John Fosse. ¿Lo has leído? Que es noruego. No, no lo puedo leer. Pero siempre nos pasa, ¿a poco no? Sí. La verdad es que uno, digo, sí, nos gusta leer. Nos gusta leer, pero ya cuando es el Premio Nobel dices, no, no había leído. Claro, claro. Sí, sí, digo, hay gente que está muy clavada y está buscando siempre lo extraño y lo novedoso, pero a uno no es el común. John Fosse es un escritor noruego. Que pues, le acaban de dar el premio porque le da voz, así dicen el jurado así dijo, a lo indescriptible. Y es dramaturgo principalmente, pero también tiene novelas. Liz Ríos, nada más se cayó con un azulito. Y una de las novelas más, o sea, las dos novelas que son más populares, digamos, más importantes, es Rojo Negro, que habla acerca del suicidio. Es muy local, porque en Noruega ya ves que llega la noche. Y ahí, son meses. Sí, sí, sí. Y tienen un problema terrible con depresiones, ¿no? Entonces es una de las novelas. No ver el sol, no ver la no, luz. No, está terrible. Es terrible. Sí genera depresión. Y la segunda obra lo que tiene. ¿Quiero leer Rojo? Rojo Negro, pero ¿sabes qué? Yo creo que es mejor, o la que dicen que es lo mejor, Septology. Septology dicen que es lo mejor, que es acerca de un artista. Son tres libros y ocurre la historia en 7 días. Es un artista que está llegando a la vejez y empieza a lidiar, tiene que terminar su obra, tiene que terminar una parte de su obra y empieza a lidiar consigo mismo en la soledad, es viudo también. Entonces empieza a lidiar con él mismo y es un fluir de conciencia y se encuentra con que uno mismo puede tener otro yo, digamos, en la vida. Y muchas personalidades, pero entonces empieza a tener que lidiar con esta situación de quién es él a esas alturas de su vida. Ah. Entonces dicen que este es lo que debe uno leer, digamos, en un principio, pues Septology es la obra. Pero ¿no? Son tres libros que pueden ser encontrados quizá en un solo tomo, pero está dividida así. Okay. Es una estructura rara. Consíguemelo antes de que se agota, porque luego es premio Nobel y ya y no se hay. Agota. Sí, Gisela. Exactamente. Se agota. Rápido. Y luego no hay aquí. Luego no hay aquí. No hay aquí, pero vas. Nació en 1959. La mayoría de los nobles que... Manda Gandhi. La mayoría de los nobles son... Que ganan, pues, son arriba de los 60 años. ¿No? O sea, tienen una bueno, gran es que trayectoria. Es toda una trayectoria, ¿no? Claro. No es un libro y ya me salió bien. No. Ay, a ver, ¿por qué no me sale? El último que tengo es de Liz Ríos. Shailin Sánchez, Solo por el baile. Ah, y alguien gracias, aquí estaba diciendo, ya estoy bailando en la oficina, ¿no? ¡Muy bien! La que sigue, por favor. La oficina. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Pero manden a la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Y que la cámara... La que sigue, por favor. 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 Es que se ve padrísimo que se mueva la cámara. Bueno, ya. Y ahorita la señora se está brincando la cámara. Sí, sí, sí. No, se preocupen. Todo una recaudación. Didi, gracias por alegrar mis mañanas, nos dice. Pues, Didi, gracias Didi. A ti. Didi, así. Fíjense, en ningún otro programa. Hay otro, perdónenme. Abajo. Mayo dice, está genial la que sigue, por favor, Mix. Será la sesión 57 de Bizarrap. La hizo el Dylan, la por hizo cierto. El Dylan. Ah, Dylan, claro. Cierto. Dice, gracias por mis boletos para Bublé. Saludos Ay, a todos. Ay, qué padre que va a ser Michael Bublé.
Michael. Y luego, Gabriela Manzanera. Adela, ¿me podrías decir, porfa, dónde podría conseguir el mundo que tienes en tu estudio? Está padrísimo. El de acá, ¿no? Maca cute, como siempre. Ah, me lo hizo. Está hecho, la verdad. ¿Eh? Me lo hizo Rodarte. Yo le dije un poco qué quería. Le di una foto y me la hizo Rodarte. Es un gran artista. ¿Que tiene su galería todavía? Tiene su galería. Busquen Rodarte. Y él también me hizo mi Zeppelin, que le quedó increíble. Esa escultura también. El Zeppelin es una belleza, la neta. Todo lo vendemos aquí. No pedimos que nos regalen dinero, pero sí, todo, pero todo lo está a la venta. Todo está a la venta. Ay, deberían de hacer un video de los cuadros que están a la venta, que están bien padres. Se aceptan mensualidades. Polo Romano dice, Adela, te ves muy guapa con tu nuevo look. Ay, muchas felicidades gracias por la saga, son lo mejor, saludos a tu gran equipo. Muchas gracias, ¿Paola o Pola? Pola. Pola Romano, es Pola. Muchísimas gracias. Pola, ya, la conozco, ya he escrito otras veces. Pero ¿en qué otro programa, les iba a decir, en qué otro programa estamos bailando y se informan y hay cosas política dura, ya hay libros, o sea, ya hablamos del premio de Nobel, todo. ¿De dónde? Y de o chisme, sea, de todo. Se van de aquí enterados de cosas necesarias e innecesarias. También. Como ¿también? Para la vida. Pues sí. Pues o sea, sí, uno necesita hacer el small talk. El small talk siempre es muy importante porque no todo puede ser tan. Sí. No, no pues pero aparte, ahorita ya en la comida pueden quedar bien con los suegros. Como de, ¿viste quién ganó el Nobel de Literatura? ¿Ya compraste el libro? Te recomiendo que le Aceptology. Pues, ajá, y puedes decir. Ese y es el primero que debes de leer. Luego ya puedes pasarte a Rojo Negro. A Rojo, y después sus obras de teatro. Exacto. Y está en Gandhi. Y que decía todo mal y decía, no, es que ganó el Nobel de Literatura, ya está en la Gandhi. Ah, y el chavo así de qué. Ah, no, sí, la Gandhi. Porque luego son referencias que a la gente le da pena decir que no saben. Entonces puedes decir, ah, sí, claro. Claro. Ah, sí. Ay, cuando uno sí, no sí sabe algo, hay que decir, no sé, ¿me puedes explicar? Sí, porque luego te dicen. Cuenta, ¿y ya viste como la ahorita película? Que te dije, ya lo leíste, sí, yo no sabía ni que existía. No conocía, no, yo luego no sé. Te dicen, como tal película, ¿ya la viste? Sí, sí. Y entonces te empiezan a contar una escena y tú. Ah, sí, 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 claro, sí, sí, cierto. Sí, sí, como Casarín cuando finge ver las entrevistas de Adela. Sí, yo lo he notado. Me todos. Me encanta. Sí, claro. Sí, claro. Y completa tu frase, que ya como que adivina exacto, lo que vas a decir. Exacto, exacto. Sí, por supuesto. Sí, ah, sería, con mucha energía, ¿no? Claro, no, ya no, vi. Tú ya sabes sí, sí, que yo la veo hasta el otro día. Sí. ¿No? Y pasa ya una semana. Y él ya cuenta con que al otro día se le va a olvidar a Adela. Exacto. Y ya no le va a preguntar, no, porque tampoco se va a interrumpir el programa. Como de, disculpen, Casarín, ya pasó el otro día. ¿Ya viste la entrevista? Pues tampoco pasa. Bueno. Mensaje de un miembro. A ver. ¿Qué? Dice Guadalupe Berriozábal. Estoy planchando y con la que sigue, por favor, ya repasé 3 veces la manga. No puedo evitar bailar. Excelente equipo. Super fan de Adela. Está por chingona. La que sigue por favor. Oigan, ¿me pueden poner, que nos manden videos, pongan el WhatsApp para que nos manden videos? Bailando la que sigue, por favor. Bailando la que deberían, sigue, por favor. Fíjense, en su oficina, pongan una webcam o un celular a la vista. Están todos trabajando en la oficina y de pronto se oye la que sigue, por favor. Y todos empiezan a bailar. Empiezan, está padrísimo. Sí, y que alguien les mueva la camarita. Hashtag Toñita. La que sigue, por favor, ya. Exacto. Tendencia. Tendencia. Viral. La que sigue, por favor. ¿Eh? Ese ha sido el legado de la señora Buenrostro. Ese ha sido su legado. La que sigue, de ahí salió la que sigue, por favor. Sí. Bueno, venga. Oye, la actriz Julia Ormo decidió demandar sí a Harvey Weinstein y también de paso a Miramax y a Disney, porque Miramax es parte de Disney, y además a su agencia de representación de talentos. Bueno, la que fue su agencia de representación de talentos en 1995. Julia Ormond en 1995 ya había hecho El Primer Caballero, Lancelot del Primer Caballero, ¿se acuerdan de esta película? Y Leyendas de Pasión con Brad Pitt. Claro. Era una estrella. ¿No te acuerdas de ella en Leyendas de Pasión?
tenía... La verdad, no la vi. ¿No la viste? No, ah, película. Bueno, para mí, película. Sí, película, una gran película. Me gustó mucho. Leyendas de Pasión. Láncelo, no tanto, pero fue un éxito. No, pero Leyendas de Pasión. Yo tenía 30 años. También había hecho otra película que se llama Sabrina, que ahorita sí me acuerdo, pero ya no me acuerdo qué se trata Sabrina, pero también era de las famosas de su época. Qué guapa. Pero guapísima. En esa época, bueno, pues resulta que Harvey Weinstein, el dueño de Miramax y productor muy famoso, era como un productor entre los grandes estudios y las películas independientes, era Harvey Weinstein el que hacía que las películas independientes y de autor se vendieran como las películas comerciales de Hollywood. Como Rey Midas. Como Rey Midas, el tipo. Y entonces contacta a Julia Ormond, la invita a cenar y dice ella que se comportó y que tuvieron una cena de negocios y le empezó a mandar guiones y de pronto dijo, vente a trabajar con nosotros y ya iba a hacer una película, le rentaron también un departamento ahí en Nueva York. Y resulta que un día la llama para trabajar. Le dice, hoy vamos a trabajar un guión, pero necesitamos que sea en el departamento que te rentamos nosotros. Y ella, como ya tenía la confianza, dijo, sí, claro, ven. Venga, a solo él. Sí, y bueno, de pronto, pues resulta que la obligó, la desnudó, pues ahora sí que la obligó a que lo tocara, ¿no? Y que le hiciera una felación también. Ay, entonces, no. Horrible. Ella, muy sacada de onda, le dijo a sus agentes en ese momento. Le dijo, oye, pasó esto. Y le dijeron, ¿sabes qué? No te conviene meterte con él. El tipo tenía una fama de violento. Tenía fama de que mataba la carrera de los artistas. Sí. Es que tenía mucho poder de matar la carrera de los artistas. Y ahora velo ahí en andadera y tan insignificante. Sí. Con 23 años. Tiene que purgar una condena a 23 años en Nueva York y 16 en California. Y entonces, bueno, ella está enojada un poco. No se enojó con los representantes. Ellos están en la demanda, ellos están consignados, pero está demandando a la agencia, a la empresa. Ellos ahorita, esos dos agentes, son directores de la agencia, pero no está demandándolos a ellos, sino a la agencia. Yo creo que a lo mejor entendió, les dio como una especie de chance de decir, bueno, sabes que este tipo es muy poderoso. Si ahorita hablas, se va a acabar tu carrera. Entonces, bueno, en fin, total, pero dice que no, la agencia no, de entrada no la cuidó como debía haberla cuidado, porque todo el mundo sabía que el tipo era con las actrices jóvenes, era un lanza, y que era una persona muy violenta, pues y que no la cuidaron. Le debieron de haber advertido, sí. Sola nunca. Exactamente, o alguien tendría que haber ido, oye, ¿sabes qué? Me aparezco y toco, claro, a tu puerta, no sé, algo, en fin. Pues la dejaron sola, y la verdad es que si revisa su filmografía, bueno, pues después de 95, 96, sí, las películas ya no tiene esa misma fuerza. Le empieza a cerrar las puertas a este sujeto. Sí, la verdad es después de eso yo ya no me acuerdo qué ha hecho. No tiene cosas. O sea, sí, pues tiene varias películas, pero no son tan importantes, sí, ¿no? O sea, no blockbusters ni nada. No. Entonces, bueno, pues lo está haciendo ahora, ya tiene su condena él, pero pues dice ella, necesita justicia, yo que necesita reivindicación y sentirse, sacarlo, ¿no? Sacarlo de su ronco pecho. Pues sí. No, terrible lo que ocurrió con Harvey Weinstein, un tipo que además es una de las etapas de Hollywood, bueno, del cine en Estados Unidos más importantes con él, paradójicamente. Hay un documental, ¿no? Sí, hay un documental de Miramax, que escrito por Peter Biskin, que cuando está haciendo el libro en esa época, no habla tanto de los acosos sexuales, pero se enteran en Miramax que él va a hacer el libro y que los amenazó, que si salía algo mal, que a él se iba a acabar su carrera, incluso como periodista. Y él escribía para Cine Premier y les dijo que les iba a quitar los anuncios de Miramax a Cine Premier si el libro salía. No, amenazándolos por todos lados para que el libro no saliera. No, terrible. Hay mucho terrible color. Sí. Dice XO Degollado, mi referencia de noticia siempre es Lo Vi con Adela. Muy bien. Mira, qué bonito, la verdad. Es el último que tengo. No, y Edith dice, hacen mi día, los amo. Ah, ¿sí? Yo no lo tengo. A ver, voy a actualizar en este momento. Bueno, para cerrar el tema del cine, Gael García Bernal lo invitan a ser jurado en el Festival de Cine de Roma, lo cual es increíble, pero además va a ser parte de escoger la película ganadora en la competencia principal. Entonces, lo cual es muy bueno para nuestro cine, claro, y que lo consideren a él, pues está genial, ¿no? Rápido. María Morales, nada más. Un azulito. Hola, de María. Número uno. Hola, María. Entonces, el festival es del 18 al 29 de octubre. Entonces, felicidades de Roma. De Roma, el festival de Roma. Entonces, felicidades. Ahora sí que felicidades a Gael, que nos está viendo, ¿verdad? Ya que claro, nos está viendo. ¿Eh? Tú, Gael. Exacto, mi Gael. Claro. Poniendo en nombre, en alto el nombre de México. Y otro que pone en alto el nombre de México de nuevo, Peso Pluma sigue dando. En los MTV Europa. No puede venir a su país porque nos lo amenazan, pero y en véanlo. Europa ganando. Sí, ahora te voy a decir una cosa. Esos MTV Europa, los que están nominados en las otras categorías, son muchos en habla inglesa. No, en habla inglesa. Entonces está rara la competencia.
O sea, es un, muy global, pues. ¿Y quién? Entonces, hay muchos, está Taylor Swift, Doja Cat, o sea, los que están nominados siempre en los MTV de Estados Unidos. De Estados Unidos. Pues también los encuentras en MTV Europa, ¿no? Ya, porque ya, es muy complicado conocer artistas, no sé, alguien en Alemania, en Irlanda, en Noruega. Bueno, están pues no los salen británicos todos. También. Bueno, los ingleses sí, los pero ingleses. Exacto, pero digamos en Alemania, en Uzbekistán, en Dinamarca. Sí. Pueden ser luego talentos locales. Pero bueno, en Mejor Artista Latino está Anitta, Bad Bunny, Karol G, Rosalía, Shakira y por supuesto Peso Pluma. Hoy, esto, los MTV EMAS, los MTV de Europa, son el 5 de noviembre. Pero los que son hoy, resulta que son los Billboard, que también Peso Pluma está en muchísimas categorías. Porque ellos premian, tienen sus listas, tienen su Global 200, su Hot Latin Song. Entonces Peso Pluma estuvo ahí en colaboración y en canción más escuchada. Ah, y en todo, sí, las categorías. En todas las categorías. Entonces son unos premios que creo que son muy importantes ahora porque tienen la posibilidad de que todo se mide al instante con los streamings. Entonces antes no podías contarlo tan rápido todo y ahorita todo es el momento, todo es momentáneo. Es claro. ¿Qué otros artistas están? Pues obviamente Bad Bunny es el que puede ganar casi todo también porque está en la mayor cantidad de categorías junto con Karol G. Pero bueno, en Artista del Año, les voy a leer nada más las principales, ¿no? Artista del Año, Bad Bunny, Fuerza Régida, Grupo Frontera, Karol G, Peso Pluma. Artista del Año, debut, Bizarrap, Chino Pacas, Grupo Frontera, Peso Pluma e Ink Lucas, que canta con Peso Pluma, La Bebé, que ya la oí ayer y sí está pegajosa, pero la todos bebé. Son muy... Le pongo la canción a La Bebé para que la baile abajito. Es que yo solo me acuerdo que dice... Quiero que baile hasta abajo la hasta bebé. Hasta abajo la bebé. Hasta abajo la bebé. No. Gira del año, Bad Bunny, o sea, Daddy Yankee. Sí, te juro, así va Grupo la bebé. Firme, Karol G, Rauw Alejandro. Y artista crossover del año, Justin Timberlake, Little John, Maître Jean, Marshmello y Sean Paul, ¿no? Y los demás son todos artistas latinos que se conocen. Te digo, Becky G, Karol G, Rosalía, en diferentes listas. Que dice tienen. Claudia Martz. En SEA, no sé si es en California o en Canadá. California. Hasta tablet tienen los reos. Gracias por compartir la info. O sea, se refiere a que Harvey Weinstein está en la cárcel. Podría ser, ¿no? Y Melina Soriem dice, me hacen todas las mañanas, saluden a la banda de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia. ¡Ándale! ¡Saludos! Eso suena muy importante. Aquí sí nos cuadramos. ¡Ahí salud! ¡Sí! Oye, ayer... Y Hermes Montes un azulito, perdón. Pues no, estás está juntando dinero. Hoy se estrenó Wendy Guevara. ¿Ya? Perdida pero famosa en VIX, sí. O sea, ¿ya lo viste? Ya lo vi los dos primeros episodios. Ya están disponibles los dos primeros episodios. Pues estamos. ¿A qué hora los viste? En la mañana. Sí, me paré a verlos en la mañana. Dura media hora. Están. Quisiera decir que fue. No, me desvelé. O sea, sí, me levanté antes, pero camino dura media a la hora. Oficina. O sea, cada uno dura media hora. Media hora, más o menos. ¿Y? El primer. No están tan buenos en el sentido que no tienen este drama que te engancha y son muy. Pues como muy light para o sea, poner ¿no la es imagen esto de Wendy. De que lo han venido siguiendo? Sí, pero no hay tanto conflicto. O sea, no hay los momentos que pudieran ser complicados. O sea, no estaban aquí cuando no pudo entrar a la entrevista. Por ejemplo. Sí estaban. O sea, hubieran pasado. Esos o tal momentos. Vez o sea, el vendrá. Primer episodio es la salida de Wendy. O sea, sale de la Casa de los Famosos y entonces te cuenta ella pues que pues, impresionante, que muchísima gente, que se la tuvieron que llevar en una ambulancia. Porque si es muchísima gente, o sea, no sabes la cantidad. O sea, si te llevamos una camioneta normal, casi, pues va a ser un... No te van a dejar pasar. Sí, okay. Entonces van en una ambulancia, entonces ella está pues, sacada de onda, no está entendiendo qué pasa, no está entendiendo el tema de su fama, ¿no? Entonces, bueno, ahí está platicando sobre eso. La entrevistan ahí preguntándole qué onda con Marlon, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que saliendo iba a pasar algo con Marlon y ella vuelve a decirles que es su amigo, que no importa que la gente diga que es un vividor, que es un tipo nefasto. Dice, yo sé... qué relación tengo con Marlon y ya, ahí déjelo. Pero no lo tocan, no hay un momento que digas, híjole, ese Marlon sí. No, lo tocan muy rápido y todo lo demás, pues es anecdótico. Está bonito, es para tener la imagen de Wendy arriba todo el tiempo y es muy amable, ¿no? El segundo es su fiesta en León. O sea, ¿saben? La fiesta de los 30 años que fue en Casa de Piedra, en este lugar ahí en León. Está muy bonito, hay varios restaurantitos y es un lugar que se presta para hacer grandes eventos. Sí, hemos ido. Está padre. Y bueno, ahí hay una polémica porque dicen que no invitaron a todos los amigos cercanos, pero el que organiza la fiesta, que es un amigo de Wendy que se llama Randall, dice que sí. El papá de Wendy dice que faltaron mis hermanos y faltó la familia, pero en realidad... ¡Ah, está increíble! Sí, pero tampoco lo abordan mucho. No es un momento así que digas, híjole, ese Randall es un maldito. No, todo se pasa todo muy rápido, muy sencillo, muy ligero. Que a lo mejor probablemente está bien y por el tiempo no puedes ahorita sacar algo tan fuerte acerca de Wendy.
finalmente creo que las cosas más fuertes las dice ella y las revela ella en otras entrevistas. Claro, ¿no? Sí. Entonces, o sea, eso que estás platicando, pues, lo ha dicho desde que salió de la casa, ¿no? Sí. Creo que puede ser más revelador incluso la entrevista que tuvo con Adrián Marcelo, que sí se soltó y ahí, o sea, fue una plática, pues ahora sí que sin censura, ¿eh? Y sí dijo cosas interesantes sobre su vida. Está buena, de verdad, pues, si pueden verla. O cuando yo las entrevisté a las perdidas. ¿Qué? En vivo, bueno, en la vivo. Desde Guanajuato. Desde Guanajuato. Bueno, esos son, es que es un fenómeno muy particular y muy padre el de ellas. Ojalá sí, de verdad, que pudieran venir otras a que las puedas entrevistar ahora, o sea, después de tanto tiempo. Bueno, Wendy, ¿no? Creo que ya viene. Ya, Wendy, ven. Pero las perdidas, o sea, Paulita, Paulita y, la Kimberly. Y Kimberly. A mí me contaron su historia. Bueno, no a mí, a todos, ¿no? Lo que pasa es que había mucha gente y mucho escándalo, pero contaron. ¿Te acuerdas que quién fue? Fue la Kimberly, Wendy y Paulita, que iba toda, ¿te acuerdas? Recién operada, o sea, hasta con colarín. Sí, que casi no iba a ir, que ya no iba a ir y dijo, no, yo no me pierdo estar con Adela si voy. Y contaron su historia. Y luego en la temporada que hicieron aquí también, en la saga, que está arriba, cuentan cosas. No solo es diversión, que sí, no. Son muy cagadas, la verdad. O sea, tienen una manera... Por lo menos... Muy pues bien campechana, ¿no? O sea, no sé. Y por lo menos y Wendy... cercana a la gente. Sí, muy cercana a la gente, muy campechana. Pero parece que Wendy está ya muy en paz con lo que fue, ha sido su vida. Y como que acepta todo lo que ha vivido y dice, así soy. Y ahorita estoy en otro lugar y estoy bien. Que eso es una gran ventaja. O sea, no lo cuentan como algo trágico. No te lo hacen ver como tan sórdido, tan oscuro. Es que ¿no? ella nunca lo ha visto... No lo ha platicado así, de esa manera trágica. No, ni cuando habló de su abuso. Ni cuando habló de su abuso, lo habló así, de una manera trágica. Lo tiene como, pues, quizás superado. No lo sé. Pues no, sí, no trabajado. Ahora sí que ya veremos. Bueno, el siguiente episodio se va a ir a Cuba a grabar el video de Resulta y Resalta, su canción nueva. Tiene 6 canciones. Eso sí, yo no sabía. La estuve oyendo en la mañana. Dice que son como pues para hacer el show, ¿no? Ah, ok. Para su show. Para su show. Ajá. Y sí se siente así. O sea, echa relajo. Es como la que sigue, por favor. Exacto, está bailando. Son frasecillas por ahí chistosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. A ver, la gente que le gusta a Wendy, véalo. Está padre en ese sentido. Pero no vamos a esperar un reality así. ¡Ay! O algo que no veas en sus Insta Stories. Exactamente. También, o sea, ¿no? Vamos, no es un reality como... El de los Derbez, por ejemplo, que si conoces cosas diferentes de la familia y te enamoras y empiezas a tomar partido por los personajes. Claro, porque ¿no? detonan claro, situaciones, sí. ¿no? O sea, también les arman pues como es toda que está una producido. Agenda. De, exacto. Pues aquí es solo vaya. Su día a día. Pues sí, ¿no? Pero eso se hacía desde hace 30 años. Uh-huh. Vamos a seguir a un artista todo el día uh-huh. o a un aquí. Político todo el día. Ah, pero ahí... Cámara al hombro, exacto. Cámara sí. al hombro. Pero bueno, son esos de ese tipo de programas que son amables, ¿no? Con el artista okay. que no te y con la gente que de pronto sale. Claro, hay momentitos en que dice, ay, pobre de este, pobre del papá, güey. Pero realmente no pasa nada. O sea, al final todos estamos bien, todos nos queremos, ¿no? Okay. Igual también el de Mayer, el de la familia de Mayer. Mayer Camil. ¿Qué tal? Pues igual, también. O sea, está chistoso, hay momentos, hay algunos desencuentros. Es ese es en YouTube. Ah, ese en está YouTube. Ese está en YouTube. No, ese lo hizo... No. solo querían a Wendy. Pues sí, solo querían a Wendy. Es un canal que se llama Comedy. C más Medi, algo así. Ah, ahora, no es un canal, canal de YouTube. No. Okay, okay. Es un canal aparte. Y pues está igual también, conoces a la familia, les pasarán un par de cositas, como que Sergio se equivoca del día de una premiere. Isabela como que medio se enoja con él, ¿no? Tiene que ir a una premiere de teatro a revelar una placa y de pronto se equivoca de día. Cositas de ese tipo. O sea, okay. también muy amable y como nada más para que conozcas a la familia. Tampoco yeah. es grande. Es una familia bonita. Es una familia bonita. Su esposa sí. es guapísima. A lo que tampoco es... Y sus hijas. Y sus hijas tan divinas. No es las Kardashian, por ejemplo, que... Nada va a ser las Kardashian. No es... Como Poncho de Nigris decía que quería hacer Keeping Up with the Nigris. Ah. Vos, no sé cómo. Ajá. Oigan, se nos han juntado colorcitos. Venga. Sí, vas. Dice Fabi Ramírez, en mi casa ya los tengo hartos. Soy la única que me gustan las noticias, política y etcétera, pero le enseñaré a mi hijo de 4 a bailar la que sigue, por favor. Exacto. Muy bien. Y lo grabas y no... La que sigue, por favor. Miren, bailen y la que sigue, por favor. Porque ella no puede. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. La cámara. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Yo creo que me mareo. Sí, es que se ve padrísimo. Miren, la que sigue, por favor. Está bailando la que sigue.
Una que sigue, por favor. 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 Manden, manden más videos bailando la que sigue. Por favor. Mil besos a la sin señora. Pena de seguir a las 10:36 de la mañana con pijama, no importa. Bueno, poner otra vez al Fausto bailando. Oigan, pero manden, ¿por qué no? Manden videos la que sigue, por favor. Doralicia dice: saludos desde Coahuila, acá en el norte, muy buen programa. Tengo un pequeño espacio editorial en radio. ¿Puedo plagiar algo de Adela? No, pues cítala. Más sí, bien, nada más, o sea, dino al plagio, di sí a la cita. Y salió de aquí, salió de exactamente. Este, este fabuloso programa, fíjate. Ya con que cites, ya estás bien. Ándale. ¿Otro más? Espérense, que van más van luego como que les llegan más rápido. Gabriela López. La entrevista de Wendy con Adrián Marcelo estuvo buenísima, dice. Aquí hay uno anterior, no sé si lo, Alejandra Gutiérrez es ella, el no. De Verdecito. Aquí regresando de festejar mis 35 en Punta Cana. Saludos a todo el equipo de Secrets. Que te hacen sentir como en casa con su alegría y amabilidad. Ahí ya fue un molestazo, pero bueno, está bien. Ya le metieron gol y todo. Bueno, exacto. ¿Qué más, Faust? Ah, no, rápido. Faust, que, bebé. El de la... Aprovecha, no está casadito. Sí, suéltate. ¿Verdad? No, el de las Kardashian, nada más rápido. Que trascendió que, por ejemplo, o sea, de formas de hacer reality shows. Pensé que así, el de las Kardashian, ¿qué trasero? ¿Y yo qué? No. Trascendió. No, trascendió que en el show, de pronto, por ejemplo, Kim le dice a su hermana Kourtney, le dice, oye, pues... ya no te aguantamos. ¿Y cómo? Sí, es que estás muy insoportable. Hasta tus amigos, ¿qué crees? O sea, llegan a quejarse de ti. Hicimos un grupo para quejarnos de ti. Y entonces la otra se saca de onda y resulta que... Siento que están hablando de mi familia. Declaraciones a la prensa donde dicen, no, ya hablé con mis amigos y no es cierto. No hicieron ningún grupo y nadie se está comunicando con mis hermanas. Entonces de ahí del programa se detonan cosas muy fuertes. Claro, ellas tienen este concepto, esta noción de que tiene que ser escandaloso, ¿no? Lo que hacen. Y son muy... pues, viven para el show, tal cual. El de Wendy, por ejemplo, pues no va en ese sentido. Es un homenaje a Wendy. No es para celebrar, la verdad. Para celebrar todo lo que es, todo lo que ha hecho, ¿no? Oye. Pero yo creo que ya, o sea, dentro de la casa tuvieron que haberse puesto de acuerdo con ella. Pues yo creo que ¿no? Sí, ¿no? Como que en una pasadita al confesionario le dijeron, oye, va a pasar esto, ¿aceptas o no? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero bueno, ella dice que salió la muy lampareada de ahí, se lo creo. Yo creo que le cayeron 20 una semana después, ¿no? Uh-huh. La verdad, después de todo lo que ocurrió, dice que no se lo esperaba para nada. Y debe ser impresionante ver a todo el mundo, ¿no? Buscándote ahí, queriendo un poco de ti, uh-huh. Muy impresionante. Y bueno, por último, Valentino Lanús regresa a las telenovelas luego de varios años de ausencia, que se había retirado a la selva con su familia y encontrarse. Esos retiros a mí, pues, están padres. No, enterísimo, ¿verdad? Sí. Valentino Lanús. Sí. Pero bueno, ya regresa, ¿no? Y va a regresar al lado de Susana González con un proyecto que se llama Tu Vida Es Mi Vida. Y además, anduvo con Amber Heard, pero sí fue como muy velado. Le preguntaron sobre Amber Heard qué opinaba. Dijo, habló cosas buenas de ella, que es una buena persona, que todo bien. Ya no quiso meterse en problemas. Pero bueno, está bien, es un caballero. No sé, a lo mejor no le hizo nada, no pasó nada horrible. O ya dije, ese lugar de mi vida ya lo pasé. Me fui a la selva, soy otra persona, soy una ya persona trascendí. Zen. Ya me voy, exacto. Ya me voy hacia hacer otras cosas, ¿no? Y pues ya, fíjense. Que si lo de Héctor Parra no lo dirás, están preguntando. Lo de Héctor Parra no lo diré. Le hemos dado mucho seguimiento a Héctor Parra. No lo quiero decir. No. Lo turnaron a alguien más, ¿no? Sí, lo turnaron a alguien más, pero eso va a seguir todavía un rato, pues. O sea, eso no quiere decir que no sea culpable. No lo sé, a ver, lo tienen que terminar los jueces, ¿no? Uh-huh. Está complicado la situación y está muy complejo el asunto. Pero no le vamos a dar ahorita seguimiento a Héctor Parra, pero sí le va, o sea, después de que pase algo, lo platicaremos, ¿no? Okay. Solo se declaró incompetente, ¿no? Sí. El juez de ahora. Sí, no va, exacto, no dio un veredicto. Es que ve, está complicado el asunto, no quiso uh-huh. ponerse de su lado. Sí, y se turnó a otra sala. O sea, están en el mismo lugar. Está complicada la situación. O sea, ay, ya salió el sol. ¿Qué tal cuando dicen eso? Llega, salió el sol. No ha salido, ¿va? No ha salido. Bueno, no, aquí no se ve. Mejor. Aquí luego hace un frío. Para que nos diga. ¿Tenemos más videos de la que sigue, por favor? ¿Hay más? La que sigue, por favor. ¿Me a perdí alguno? No pusimos ninguno. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ya me cansé. La que sigue, por favor. ¿Por qué no la que sigue, por favor? Es que vean, es padrísimo. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. No, la que sigue, por favor. Ya hay otro señor. La que sigue, por favor. ¡Ya hay otro señor! A ver. La que sigue. ¡Ah! 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 ¡Ah!
sigue, por favor. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. El gato. ¿Y qué tal el señor en secretito? Porque como que le da pena. La que sigue, por favor. Pongan al señor otra vez, por favor, solito para escucharlo. La que sigue, por favor. ¡No! La que sigue, por favor. ¡Ay, espera! La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ay, los amo con todo mi corazón. La que sigue, por favor. Ay, ya, ¿quién soy? ¿El peje? Espérenme. Ya, ya. Traes tu gallo. Sí. Ay. Estoy como Toñito, pero trae de otro. Tengo alergia. ¿Tengo alergia o...? No es alergia. O alegría. No, tengo alguna alergia. Yo ayer estaba estornudando mucho. También ayer me dije, oye, todavía hay mucho polvo, hay mucho polen sí, ahí. Sí. La que sigue, por Juan favor. Juan Moreno dice, Adela que no tiene tiempo para el ejercicio, pero con bailar diario, la que sigue, por la favor. La que sigue, por sí, favor. Sí, con eso ya, yo ahorita ya hasta me agité. Deli Lunch Bakery and Fun solo mandó un azulito y es su primer super chat. Bienvenida, síguele, entrando al super chat. El super chat. La que sigue, por favor, manden más videos. Ya acabaste. Que están, sí. Que ya no quiere decir no, nada podemos... más. Ya no quiere decir nada no, de eso. No voy a hablar. No voy a hablar pues de eso. ¿Por qué no me platican lo que me estaban chismeando antes de que Luis Miguel se iba a ir? Ah, bueno, Maga tiene sus fuentes y el tema es que Danilo, el yerno de Luis Miguel, dijo, así rápidamente le sacaron dos comentarios en Europa Press, así de... Que no diga tanto porque no le vaya a cancelar el abuelo. Ajá, el abuelo de, el oye, ya están bien entre Michelle y Luis Miguel. Sí, ya todo bien. ¿Todo va bien? Ir, sí, sí va a ir. Sí, ya. Todo bien, sí va a ir. No saben si la va a entregar Luis Miguel o no. No se ha dicho. Pues debería de entregarla a su mamá. Creo que la sí. Verdad, quien educa que y quien... Que se ha rifado, pues, ¿no? Sí, y más cuando Luis... Y que no me quiten ese privilegio. Pero Maga tiene más información. Bueno. Pues a mí nada más me dijeron que sí va a ir, que ya está confirmado, es un hecho, sí va a ir. Si la entregue o no. Eso, por ¿no? favor, Susan. Exacto, David Bonilla. Ya tienes. Un solito para el... Ya tienes Don sus bien. Concherillos. No, hombre, Susan ya te los compró. Un azulito para compro. El Don bien icónico. ¿Qué? Un azulito para el Don bien icónico. Sí fue icónico el sí, Don bailando, icónico. La verdad. Ya están Lo usaremos. Pero otro artículo. Pero Susan, que no lo acusen de... Pero otro artículo... De apropiación cultural. La neta, ¿eh? Pero un artículo, otro artículo que se vea para la mano, para que suene. Ah, que con maraquitas. Una sonaja. No me acuerdo cómo se llama ese... instrumento. ¿Quieres tu pandero? ¡Pandero! ¡Pandero estaría bueno! ¡Pandero estaría bueno! ¡Triangulitos! ¡Se vería espectacular! ¡Triangulitos! Sí, algo no... O sea, exacto, ¿qué no? clase de clases de música eran esas de... ¡No! ¡No, de verdad! Había otros, los tecomates. Los estos, sí, claro. Los tecomates. Los estos, sí, claro. O sea, hasta hoy sostengo que eran tapas de un shampoo. Claro, exacto. Pero, no, porque... Pues, sí. Y luego el... ¿El güiro? ¿El güiro? No, nos daban con ah, eso ya está muy profesional, güey. No, eso oye, sí. Así, o sea, a menos que estuvieras pandero. En el Caribe, ¿o qué? Sí. El triangulito. Los tecomates. Y luego si te iba bien la flautita. Que déjame siempre te iba ir. Mal. Yo, ninguno de mis compañeros aprendieron a tocar el himno a la alegría, ¿eh? O sí, sea, la flauta. Así, o sea, no servía de nada. Sí, creo que... Luego, en mi escuela se quisieron poner creativos y decían, también el melodión. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. ¡Hola! Mauricio Rivera. La que sigue, por favor. 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 Con el micro de la oficina y todo. Bien. La que sigue, por favor. 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 ¡Es vida! El creador del gancho. La que sigue, por favor. El creador de la canción. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. No, ya la oficina de los gancho. La que sigue, por favor. Menos para hacer. La que sigue, por favor. Ah, no. La que sigue, por favor. No, no. No se mezcla. Te queremos ver bailar. Los amo muchísimo. ¿Qué más? Ay, no. Mauricio Rivera dice, son la madre, la hija y el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Fausto. Dijo, amén. La madre, la hija y el Espíritu Fausto. Hijo.
Híjole. Sí, es cierto. Está muy divertido. Alguien pone por aquí, ya se me perdió el comentario, que Humberto Zurita ya había llevado su smoking a la tintorería para poderla entregar, dice a no, Michelle. Pero, pues, pero no, pero no, Stephanie. Stephanie lo tiene que, la tiene que entregar, ¿no? Pues Humberto, ¿qué? ¿Cuánto embargo puede haber de eso? ¿Qué pasó? ¿Quién es? Raquel. 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 Muy bien. Muy bien. El lenguaje sordomudo. Ahora, es decir, que me gusta mucho que la mayoría de los que están viendo, me lo dijo Adela, nos mandan de aquí para arriba porque sí, siguen en pijama. Ah, ¿qué padre? ¿Será? ¿Será? No sé, Raquel, no, Raquel, no, Raquel creo. Ya fue a dejar, ya fue a dejar a sus hijos, hijos a la escuela. Aunque se aplicaba la de mi mamá, se ponía un suéter encima de la pijama. Ah, ok. Perdón, mamá, por decir eso. Ah, seguro ya se va al tenis. Ay. Ay. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, ¿y luego? ¿Qué más? ¿No han bailado más? No han bailado más, ¿qué pasa? Ah, sí, han mandado más. Órale, sí, oye, que sí han mandado más. Ay, qué bueno. Y ahorita vienen los madrazos aquí entre el Giovanni, el Catrín. Bailarán la que sigue, por favor. ¿Quién no viene? ¿No viene? Ah, que ya vio los tweets. ¡Ándale! Porque ya saben que sabemos quién es su ex. Este, dice Irra Torres, chale, no puedo terminar de hacer mi quehacer por estar viendo a Adela. Ahmed Montes, Adela, no sabía que venden cuadros, ¿te puedo enviar algo de mi obra? Ayer mandé WhatsApp para boletos y todavía no me responden. Saludos, mejor matutino. Si no te respondieron, es que ya se acabaron. Porque sí, ya también nos ya dijo se acabaron. Gente que, mire, ya. Es que se acabaron. Ya nos escribieron los que se los ganaron, sí, aquí en el fueron chat. Fueron 10 pases dobles. O sea, ay, tenemos video también de la señora que se ganó la canasta. A ver, sí, la de un nuevo éxito. A la mamada que vi. Mamada que vi. Mamada que vi. Qué bonito. A Dylan que se lo anda llevando la huesuda. No, 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 no. Mira, no, 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 no. Ya te desinflaste. Ok, Dylan es el creador de las rolas. ¡Bravo! Eso, Pili. Eso, muchachos. Muy bien. Nos vamos a prestar para su Halloween. Sí. Sí. Vayan, vayan, vayan con sigan Dios. Sigan dando a todo. Denlo todo, muchachos. De verdad, este equipo ya. Ya se fueron desinflando, ¿no? ¿Cuántos ya cupieron hasta para salir? Ya lo acabo. No, 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 no. Ay, miren cómo me lloran los ojos, muchachos. Fue de risa. Y de alergia. Sí. Mariana Méndez dice, los amo. Nosotros a ti, Raquel, Mariana. Dice que ya hizo tenis, por cierto. Muy bien, ya muy llegó bien, al Raquel. Niño, ya muy hizo bien. Su clase de tenis. Ya, ya todo bien, todo bien. Y nueva miembra, Mireya Viñafaña. Ay, qué difícil. Villafaña. Mireya Viñafaña. Villafaña, sí, Villafaña. Bienvenida, mano. Bienvenida. Bienvenida. Ya llegó el Catrín. ¿Qué entra el Catrín o no? No se han llevado, ¿sabes? Que ya llegó Multimedios a la sala, ¿eh? No.
No puede ser. Ay, la que sigue, por favor. Ay, caray, soy yo. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Mi mamá dijo que ya la mareamos. La que sigue, por favor. 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es? La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. No. La que sigue, por favor. 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 Jefe, si entras ahorita a tu oficina y estás viendo a tus compañeros, colaboradores, que se una al baile. Que se una al baile, no regañes. No, no regañes. No vayan a regañar. Que sea una jefa como yo. Y baile. Y faltan 363. Exacto, hay que bailar por eso. Y mañana 362. Y bailaremos por eso. Por eso, claro, por supuesto. Bueno, ay, no hay mejor programa que el de ustedes. Me hacen el día, me informo, me río. Estoy de acuerdo. Será el canal más visto, dice Mari Carmen. Mal visto, ¿no? Mal no, visto. Mal visto, no. Dice Mari Carmen. Pues sí, sí será, la verdad. Chequen el WhatsApp, ya les envié mi video. Los están descargando todos, es que la los verdad, porque que ir hay mucho. Descargando. Entonces ¿y hay ya más? Están en la descargadera. Ya hay más, ya hay más. Los amo con todo mi corazón. Son lo máximo. La que sigue, por favor. ¡Ya siempre! ¡Más que ¡más que sigue, por favor! ¡Ay, tiene muchísimo! La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. ¡Hay muchísimo! La que sigue, por favor. ¡La que sigue, por favor! ¡Mira! La que sigue, por favor. 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 ¿Por qué está vestido así? No sé. ¿En Mérida? ¿En Mérida? Pues qué pues calor. ¡Qué calor! Sí, eso pensé yo. Dije, no manches. Sí, dije, que pues, está de esquimal. Mal, sí, con un gorro ahí en Mérida. Tan increíbles, los amo. Sigan mandando, manden. Preguntaron ahí en el chat, digo, mientras llega el Catering, sí, que si había visto la del Escorpión Dorado y Piqué. Sí, sí vi. No platicó nada de Shakira, no quiso decir. Le dijo un recadito a Bizarrap y Shakira dijo, no, ya déjalo así. Entonces estuvo platicando de fútbol, estuvo divertido y de la Kings League. Y pues las sesiones del Escorpión ya sabes que siempre entonces, son divertidas. Entonces, qué aburrido. Queremos que hable de Shakira. Queremos que hable Shakira, Piqué, pero va a venir a promocionar ya, o sea, la Kings League México, que es en 2024, que Sarín ya nos pasará más la información. Ahorita ya no vino, al parecer. Que decían que estaba en ¿Quién es la Máscara? Máscara, que iba a ser. Decía. Entonces, todo esto forma parte de su campaña para México, porque le interesa que la Kings League, que va a ser Kings League América, no solo de México, sino de varios países de Latinoamérica Latina. Se fue a dar el rol. El Escorpión Dorado se fue al Barcelona. Ah. Viajó para allá. Ok. Entonces estuvo divertido. ¡Qué pudiente! Pues sí. Y se fue el coche. Pues estuvo bien, pero no habló temas ahí escabrosos. No. Pero habló. Divertido. Estuvo chistoso. Sí, le dijo, ay, eres el segundo mejor defensa central después de Rafa Márquez, le dijo. Se rió el otro. Y fueron compañeros, ¿verdad? Fueron compañeros. Y habló bien, obviamente, de Rafa y de Puyol, que fueron sus compañeros. Tenemos colores aquí. Colores. Erika García. Por el que bailó con la silla. Gracias por tanta risa. Sí, muy bien, muy bien. Ahí ya veo a otro, ¿eh? Y luego, The Beauty After the 40s dice, ¿ya vieron el trending de ayer de Jerimois? Dijeron que se había excedido con el polvo y estaba con San Pedro. No, sigamos bailando ya, por favor. Y ya, esos son los colorcitos que gracias, tenemos. Qué bonitos colorcitos. Contribuciones y sobre todo por sus bailes. Maca, dile a Alan que baile la que sigue, por favor. Ahorita le escribo. En este momento que nos mande un la que sigue, por favor. Que nos mande. Un la que sigue, por favor. Desde... Porque además nos ve. Sí, nos ve. Claro. Sí, que desde su cabaña en el bosque. Sí, nos ve. Ya le estoy escribiendo. Pues sí, tú escribe. Son mis jefes. Bueno, ¿qué más dice la banda? ¿Ya? ¿Nada? Hay más videos ya. Más videos. Más videos. Oye. Estamos moviendo a México. Me produje solo para ustedes, dice... No se produzcan como estén.
están en pijama, están en la alberca, están en la oficina. Como estén, queremos verlos, hombre. En su la que sigue, por favor. Edgar Rodríguez, azulito. Mental health break. Love it. Sí, saludos, la verdad, desde LA. Sí. Mental health break. Pues sí, sí. Sí, la verdad. En todas las oficinas debería de haber un mental health break. Sí. Sí. Tal cual. Sí. De verdad. Sí, aquí es pararnos a bailar. Exacto. ¿No? Otro será meditar. Claro, sí. No, otros. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ahí está, la que sigue, por favor. 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 Eso, eso. La que sigue, por favor. 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 No, no, no. La que sigue, por favor. Brincando al pelo. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ya es la Chloe, la Chloe. Ay. ¿Qué? ¿Qué? Ah, estamos viendo un video aquí. Ah, sí, ¿cuál? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Eh? No, es que era ese audio, ¿no? Lo que escuchamos del otro monitor, pero no salió al aire. Eso. Oye, ¿y la gente canta la que sigue, por favor? Los que mandan el video, ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? Ah, pues nada más, como lo mandan con música. Lo mandan con música. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Están muy y lo mejor vez. Es que podemos usar esa música porque es nuestra. La que sigue, por favor. No. Cristina. El señor. La que sigue, por favor. Pero ¿cómo le hizo para que suene hasta cochino? Sí, es lo que tú ves, chico, perverso. Sigue, por favor. Sigue, por favor. Oye, dice alguien aquí, una vez va media hora de lo mismo. ¿Qué? Pues vete, dijo? Mana. Ah, dijo bye, ya se va. Ah, pues ya se va. Ya se fue. Pero pero hay mucha gente, fíjate, que sí se quedó todo el programa. No, todo. Iba a regresar para ver si seguimos en lo mismo. ¿Por qué fue trending ayer? Ayer o hoy, ya no sé, Verónica Castro. Pues su cumpleaños. Ah, su cumple, cumpleaños. Por su cumple. Pues estaban haciendo homenajes ahí en redes sociales. Ah, okay. Sí, yo también pensé que algo había ocurrido, sí, yo pero también. No, es que les voy a decir algo que yo no sé si a ustedes les pasa, pero después de la pandemia, yo ya veo la foto de alguien que alguien más sube a redes y digo, ¿qué le pasó? Sí, pero y de sí misma también. Sí, ¿eh? ¿Qué me pasó? Muchos, o sea, de hace 4 años te dices. ¿Sí? Muchos de los trendings son, vayámonos preparando, por ejemplo, para el cumpleaños de Verónica Castro, que ya es en octubre. Entonces, va, de pronto pone algo a alguien y ya van recordando cosas. ¿Sí? Ah, okay. Pasa muchísimo, sí. Y se hace trending topic esa persona. Que ya, que mucha payasada. Estamos haciéndole a la mamada en lo que viene el catri. ¿Ya llegó? Ya está. ¿Y va a entre bailando? ¿Va a bailar? Que entren bailando. Que entre bailando. Ay, no, no, no. Ah, Giovanni, ¿por qué no veniste, exacto, Giovanni? Y la queso. Y la que lo aguanten. Y el que no. Pues bien que no está. De nuevo, ¿dónde bailan y hablan de libros? Y si ella solo se la van a pasar así. No. No. Así van a estar, diría de la. ¿Así vas a estar? Yamaca, ¿así vas a estar? Así vas a estar. Así te dice. Así vas a estar. Así nos decimos luego en ciertos momentos. No, así vida, vas a estar. Luego está en el celular y luego, ¿así vas a estar? Digo, pues a ver. Así vas a estar. Entonces me pongo a leer. Exacto, bueno, pues haces bien. No, si no vamos a platicar y va a estar todo el tiempo en el celular. Tendríamos que hacer una guía para viajar con amigos y no morir en el intento porque la tenemos muy clara. Sí, la tenemos. Tenemos códigos. ¿Estás sola? Sí. Entonces ya sabes que cuando alguien viene solo... Claro, claro. Puede estar, o sea, no quiere decir que quiera estar solo. Quiere decir que no quiere hablar. Que no quiere hablar. Y va a estar ahí. ¿Viene solo? Sí. Sí, bueno, está bien. Ya nos entendemos y entonces ya nadie se ofende. Y luego, para preguntar si estás enojado, también puedes preguntar, que una vez lo hizo Adela y me dio risa. Estamos... Ah, sí, a mis hijos. Estamos... O sea, hubo pleito. Sí, estamos... Y entonces ya te dicen como... No. No. Ah, chido. Y sigues... Podemos hacer todo un manual. Todo un manual. Estamos... Sí. Está divertido. Aquí dice... Llegó mi novio el Catrín, dice Ana M. Orozco. ¿Ya llegó el Catrín? No. ¿Nomás Zavala? No, ese no ha llegado, solo. Sí, pero sí viene. ¿Y no piensa entrar Zavala? Sí, nos mandas el promo. ¿Por? Que metan la que sigue, por favor. Ya vámonos a desayunar, ¿no? Ya vámonos a que baile el Catrín, dice. No va a bailar el Catrín porque no, hombre, es recto. Zavala a lo mejor entra eso bailando. Creemos. Pero el Catrín... O nos baila. Esas, okay. O nos baila. En moto, Zavala, entre en moto. ¿Vas a bailar? ¡Ay, hombre! La que sigue, por favor. Música y internet.
No, el catrín sí le pega. Sí le pega al baile. Y a las, ¿cómo se llama? De así, de... ¿De pareja? ¿Baile de salón? Sí, de banda, de todo eso. De todo eso. Le pega durísimo. Le gusta Fuerza Régida y así. No, eso le gusta. Frontera, Grupo Frontera. Sí, va a conciertos con Giovanni y eso sí. Disculpa. De Miguel Kiel, dice, Adela, me encanta tu programa, me la paso muy bien con ustedes tres. ¿Cuándo vienes acá a San Lucas? Aquí, saludos y un fuerte abrazo a los tres. Ya entendimos que dices los tres. Los tres sin los Casarín. Tres. Sí. Uno, a todas y a todos en este día. ¡Ah! ¡Así estábamos hace rato! ¡Así estábamos hace rato! Pero tú platicas de americano. Pero, oye, ¿pero por qué se ¿te fue? ¿Te quieres ir de vacaciones? Ya no, tienes a las no, pero, consecuencias. ¿Por qué se fue? Seguro está con Marcelo ahí. Exacto, dice, no, dice aquí Luz Albarrán que la que sigue, por favor, es el nuevo Harlem Shake. Puede que ser sí. Que sí. Ya está es decretado. No, pero hicieron un baile aquí de todos vi, sí, ¿no? De, ¿qué onda? Ya está decretado sí. Eso, ¿eh? Sí. Pues esa es una redacción. ¿Cómo con si era una ese, redacción exacto, feliz. Así era ese baile, ¿no? El Harlem Shake. Sí, sí. 15 años, ¿no? 15 años. Por eso es nuestro sí, nuevo sí, Harlem Shake. Que los bailaban en todos lados, sí, ¿no? Claro. Cecilia Escobar. Este se va a ir a los sí, antros. Sí, la que sí, sigue, la por que favor. Sigue, por favor. Cecilia Escobar sí, dice, bien. Adela, saludos desde Bosman, Montana. Son únicos, me hacen el Montana, día. Siempre los veo mientras tierra. Trabajo, soy chef. Maca y Paz, únicos, salúdenme. Gracias, saludos. Y ya me tienen Lucía. Hasta la Maca con sus canciones. Ya Chole dice... Ese fui yo. Ese fui yo. Ay, güey. Es que necesitábamos un break sí, de tanta sí. Cosa. Pues ya sí ayuda, verdad. Fíjate. Claro pues que claro. Ayuda. Mira, si tú ves, por ejemplo, metiéndonos en el cuento de las encuestas y eso, en cómo vienen, pues es que la gente ya está en otra conversación. Sí. ¿Sabes? O sea, cuando venían las elecciones, sí, pues, es cuestión de revisar cómo estaban los picos de noticias por persona, ¿no? Exacto. Entonces, Claudia y Xochitl estaban muy así, muy arriba. Y la gente ya ahorita está en otra conversación. Ya. Cuando vengan las elecciones, sí va a regresar. Otra vez. Quizás a este tipo pero además, de conversación. Mira, tanta ¿no? cosa y mala noticia y mala hondez sí, que se vive. Sí. Como nos dijo un colaborador, un seguidor de la saga, sí. Un mental health break, siempre ayuda. Siempre ayuda. Tú sabes que hay empresas que los hacen. O sea, no, les dan no sé, media sí. Hora de yoga o media hora de meditación. Sí. O hay hasta... Hay empresas que llevan hasta masajistas y les hacen masaje 5 o 10 minutos. ¿Qué sirve? La sigue, por favor. Ya, ya, ya. La sigue, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Claro! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! 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 ¡Baila! ¡Sí! ¡La sigue, por favor! Tres minutos más y me encuero, ¿eh? ¡Eso! ¡Les dije! Le di, yo dije que se bailaba, que era bueno. ¡No, bailaba! ¿Qué le hicieron a Giovanni? Ya dije. ¡Ya, Giovanni! ¿Qué le hicieron? No, salió la campaña de Claudia. Lo había regañado Noroña. Ahora que no, que creo que ahora le piden permiso a Noroña, no sé. ¿Al vocero? ¿Para hablar? Pues es el vocero. Es el coordinador de ahí, de la campaña de sus series. No sé quién va y a dónde y así. Pues, bueno, no sabemos, ¿no? Pues, ¿por qué no vino? No sé. No sabemos. No andes especulando, Zavala. No. Porque luego ni se... ¿Y de qué hablaban o qué? No, baile. Ah, no, pero ¿sabes qué? También eso del mental... Están hablando de hacer mental breaks y eso, pero hay esas empresas en Estados Unidos de que vas a romper cosas. Ah, sí. O sea que son claro, cuartos son... con espejos, televisiones, claro, vajillas, y tú te metes con un casco y pues es break un hacha y un... Algo así, sí, son los cuartos esos para... Y sueltas... Deshogarte. En vez de meterte a la campaña, te deshogas. Te deshogas, en un cuarto y... Bueno, pues es interesante cómo es se buscan claro. Salidas. Porque igual mucha gente dice, no, pues es que en mi época no había eso. Pues no, pero... El estrés que se está viviendo aquí ay, cada no vez era es más... No era el estrés que se vivía exactamente, antes, ¿no? Claro, como decías. No. Y sobre todo empieza a edades cada vez más...
jóvenes. Tempranas, ¿no? Yo estoy muy nerviosa por los chavos. Los niños ya de digamos, primaria, inicios de secundaria, ya empiezan con síntomas de estrés. Tienen 23 y ya están cansados. Chale, sí, eso también es cierto. Eso ya. Cuando parecía que el estrés era una enfermedad asociada a las exigencias del trabajo, de la edad familia, adulta, de etcétera, de las claro, obligaciones claro, y de las obligaciones. Complejidades de, ¿no? Y no. Yo veo ahí a los diputados muy estresados. ¡Oh, tan estresados! Y eso que pueden seguir trabajando por Zoom. Sí, sí, eso, no, eso de verdad. Eso de verdad. Ya, tiene. Qué bueno levantarlo. Y además únicos. Debilita la deliberación del Parlamento, pues, la responsabilidad de los legisladores. Claro, no, para escuchar, debatir y por eso es la tribuna más alta de la patria. Ahí claro. No es el Zoom. No, pero ahora desde el súper. Y se supone que el Parlamento genera, digamos, acuerdos y alumbra razones por la deliberación, por el debate. Pues se tiene que estar bueno, en y un si tú los lugar ves, físico, son ¿no? siempre, yo siempre he criticado. A ver, nos vamos a conectar son con un microclima, ¿no? Los legisladores. Los senadores peor, ¿no? Porque se sienten fifís. Sí, porque ven a los diputados para abajo. La y cámara la cámara alta. Y los de temadera y que comen con cuchara. Y no se dicen así cosas. Palillos chinos. Pero, pues el estar trabajando, pues es un ambiente de trabajo. Claro. Como, pues, donde bailas, te conoces, desayunas, tomas claro. café, te desvelas, no es haces lo las mismo. Fiestas, comes, te peleas, hay relaciones, etcétera, ¿no? Porque es el lugar donde literalmente habitas, ¿no? Y cada vez más por las distancias, en el, etcétera. El espacio más importante, por ejemplo, del Congreso de Estados Unidos es el Hall de Pasos Perdidos, que es, digamos, la entrada a las dos cámaras, que es donde abajo de la cúpula. Ahí se encuentran los legisladores. Ah, claro. De las películas. Sí. Caminan. Cuando entran los furibundos estos trompistas. Sí, pues, sí. Pues es así. Y ese espacio está diseñado para que se encuentren. De hecho, Porfirio Díaz quiso construir una réplica del Capitolio, donde hoy es el Museo, el Monumento a la Revolución. Ah, claro. Y la cúpula del Monumento a la Revolución era la réplica del Hall de Pasos Perdidos. Era ese espacio donde iban a comer. Un buen amigo nuestro, Alonso Lujambio, hizo un libro de arquitectura legislativa. Y las implicaciones que tiene. De la arquitectura legislativa. O sea, ¿por qué era así? ¿Por qué tenía que ser de esa manera? Mira, por ejemplo, hay congresos. Es como la arquitectura de las iglesias. Tiene sentido cada escalón, claro, cada esto. Cada hay congresos, por ejemplo. De Roma, la arquitectura de las iglesias es donde se impartía justicia en Roma. Entonces, esa misma estructura se utiliza para las iglesias. Y tiene una, o sea, una sustitución de poder ahí. Y es una expresión de poder. Claro. Por ejemplo, que esté un lugar por encima del resto implica pues, una posición de autoridad. En el Parlamento hay congresos que tienen dos tribunas, por ejemplo, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. Pues era un poco la lógica dialéctica de debatir a favor y en contra. Hay quienes, otros parlamentos que tienen la tribuna en el centro. ¿Por qué? Porque lo que trataban de inducir el es que tiene confrontadas las que bancadas. Que son los benches, las bancadas. Y tiene al árbitro, literal, tiene al árbitro, al speaker ahí en medio, ¿no? Sí. Y muy cerca. La distancia. Cosas, ¿no? La distancia entre. Qué bueno que no vino yo, ven. La distancia. El 20 de octubre y le digo, ¿qué? No, está en las noticias. ¿Para qué no viene? La distancia que hay entre la tribuna en el Parlamento inglés de oposición y gobierno es la distancia entre dos espadas. Porque es la renuncia a la fuerza. Entonces, si tú envainas dos espadas, qué bonito. Donde se encuentran es la distancia que hay entre los dos. Mira, son cosas muy bonitas. Sí, todo. Bueno, como tú ves, salvo México. Tiene simbología. Tú entras a muchas cortes, a de Palacio de Justicia en Estados Unidos, y así, son columnas, son de mármol, son fríos como la justicia. Sí, como claro. Tiene nada, nada que tienen que ser, tienen que ser limpios, pero tienen que ser fríos, ¿no? Entonces eso, todo eso tiene sentido. Entonces si estos haraganes ya lo que quieren es por Zoom, pues no, el Congreso claro y por eso se hizo ese Congreso casa. Y porque ahí se hace la discusión. Claro. Ahí se hace la discusión, se hace en ese microclima. No la casa de la deliberación. Exactamente. No se parlamenta desde la comodidad de su hogar. Claro que no. Desde el baño, como ha pasado con algunos legisladores. Sí, es justo lo que decíamos ayer. Sí.
Oye, hay varios temas, ¿no? A ver. Bueno, pues. Ah, bueno, llegó muy bailador. Llegó Roberto el bailador. Ya llegó. Es jueves y el cuerpo lo sabe. Aprovecho nada más para. Yaya Neira manda un mensajito, nuestro miembro por 15 meses. Dice, gracias, no veo las noticias comerciales porque puras tragedias. Me informo y me divierto con ustedes. Muchas gracias. Aquí también se habla de puras tragedias. También sale López Obrador. Postdata, no quiso quitar el postdata. Oye, yo quiero tocar ese tema, el tema de los desacatos, ¿no? El presidente ya francamente dice, yo no voy a, no voy a aceptar las órdenes del INE, que tienen que ver con la equidad de la campaña y con la intervención del presidente en la campaña o en la precampaña. Por un lado, la resistencia del Senado de la República de nombrar a los comisionados del INAI y atrofiar el funcionamiento de quien cuida la transparencia y los datos personales. Sí. El peligro de que el Senado tampoco nombre a las salas, tanto regionales, especializada, y la sala superior del Tribunal Electoral, con lo cual nos quedaríamos prácticamente sin árbitro. Un tribunal que debe funcionar con 7 magistrados de la sala superior pudiera funcionar con 5. Y con lo que eso implica en términos de debilidad, de legitimidad, de presión para los magistrados, etcétera. Y por el otro lado, pues este mensaje también de que no van a nombrar los 70 vacantes de puestos muy importantes que tienen por designar en el Senado. Es decir, parece ya una estrategia deliberada de desacatar no solamente resoluciones de autoridad administrativa o jurisdiccional, sino también de hacer que ciertas funciones relevantes del Estado no se ejerzan a plenitud, ¿no? Es decir, cancelar en la vía de los hechos instituciones que son muy importantes para la convivencia, quien cuida la transparencia, quien arbitra los conflictos, quien regula la competencia económica, quien se encarga de velar por el buen desarrollo del mercado de las telecomunicaciones, en fin, todos esos órganos, autoridades que necesitan la concurrencia de los poderes públicos pues, para tener titulares, ¿no? Para tener quien los dirija. Yo creo que eso hay que llamarlo por su nombre, ya es una estrategia deliberada de desacato y de, digamos, bloquear el funcionamiento de las instituciones. Yo que es muy, muy el video, el audio que escuchamos, ¿no? El audio que escuchamos es, ya recibimos instrucciones de que aquí no va a pasar nada, cabrón. Oye, espérame, ¿cómo? Y la responsabilidad de los legisladores, la responsabilidad del Senado, la responsabilidad ahora sí que democrática de los partidos, de que funcionen bien las instituciones, yo creo que ya hay que ponerlo como un subrayado en lo que está pasando en el país. Y el presidente diciendo, pues no la quito, no quito la orden, le pongo el postdate y háganle como quieran. Hijo. Sí. Pues bueno, pero mira, así llevamos 5 años. O sea, sí. La verdad no es de alarmarse, etcétera. Así ha sido esta tónica. Digo, ya nos faltan, no es que nos faltan 10 meses. Es que... O sea, digamos, dices, caray, pues bueno, pues él es así, ¿no? Si es de alarmarse, no es de sorprenderse. Así es. Exacto. Ah, estoy completamente de acuerdo. Sí, es decir, no puede ser que el presidente incite a esto. Porque, ¿a qué vamos? Digamos, cuando los presidentes tienen una función pedagógica muy importante. Claro. Por eso su comportamiento es relevante para la nación, ¿no? Pues es el primer porque ciudadano. Porque incluso el presidente... ¿no? Pues sí, ahí es una figura visible. Claro. ¿No? En Estados Unidos les dicen a algunos como el primer narrador, ¿no? Porque es el que trae el habla, los temas, el que dice las historias que son más relevantes. Que nuestros presidentes no sean... no puedan salir a discotecas, a fiestas, pues tienen que ver con que pues tienen claro. Que mantener literal cierto. Cuidar la investidura, tener estas cosas. Cuando un presidente entra, digamos, en una... y el presidente sabe perfectamente lo que hace porque es consciente de eso, él es un líder natural. Pues cuando el presidente entra así, pues digo, ¿qué vamos a vivir ahora que viene el gran pleito? ¿Vivimos en pleito? Sí, en un pleito... No voy a decir natural porque no era lo normal, pero ya en estos tiempos, en muchos países, lo normal es esta dinámica política de golpes, tirones, agarrarla contra los medios, romper este esquema que había de pues, un esquema de gobierno neoliberal para ahorrarnos explicaciones y cosas así, ¿no? Entonces, las elecciones son el gran pleito. Es cuando... Pues literal, ahora sí, rómpanse la madre, ¿no? Se abre todo. Dense con todo. ¿Qué va a pasar con eso? Pues bueno, va a ser una pelea muy descompuesta
por la intervención del presidente de la República, de la manera en que lo hace, porque él fue de los principales impugnadores de las actividades de los presidentes en cuestiones electorales. Bueno, pues, él se movió para hacer esas leyes, ¿no? A ti te tocó estar y hacer esas leyes. Él fue el que decía, no se pueden meter. Después logramos, porque era medio antidemocrático, pues hacer que los presidentes pudieran hablar de sus gobiernos, ¿no? Porque era ridículo que no lo pudieran hacer. Defender incluso sus defender sus obras, sí, claro. Defender sus logros, o sus errores, pues, que estuvieran en la palestra pública. Claro. ¿No? Entonces, ya que se logró esto, ahora este tiene que ver a fuerza por dónde le dobla la mano a la ley. Sí. Es su pleito con la ley contra su palabra. ¿No? Entonces yo porque sí, ni siquiera es darle la vuelta a la sí, ley. No, es una desobediencia. Sí, él recuerda esta canción tan mexicana del rey, ¿no? Y mi palabra es la ley. ¿Sí? Si alguien lo ha llevado a cabo, es él, ¿no? Entonces quiere poner ese pleito y bueno, pues veamos cómo se van a ir dando las cosas al INE. Porque al INE, ¿qué le va a tocar? Lo hemos platicado aquí. Oye, que si la campaña del frente entonces estaba fuera de la... De la ley. De la ley. Que si las otras también... Bueno, pues es que... Si el presidente está fuera de la ley, es bien complicado decirles a los otros que estén dentro de la ley. Claro. Se vuelve una desventaja estar en la ley. Cumplir con la ley es una desventaja. Entonces, pues eso es lo que está pasando. Ayer, ayer MC gana... ¿Entrevisté a Dante? Vela. Sí. Vi parte. MC gana un asunto en la sala superior ayer, que era la decisión del INE... de adelantar los tiempos que la ley prevé para el inicio de las precampañas. Es decir, ya no solamente los jugadores, las dos alianzas, adelantaron los tiempos, sino la propia autoridad estaba en esa lógica. Tiene que ver un poco con justificar o darle forma a decisiones que se han tomado por encima de la ley. Los partidos políticos, hay que decirlo francamente. Y como decía Juan, pues en efecto, si tú no violas la ley, estás en desventaja. Y era el gran dilema de los demócratas, ¿no? Si, a ver, o nos esperamos y cumplimos la ley, o la incumplimos y vemos si con eso por lo menos empatamos el terreno de la competencia. Pero sí se antoja, sin arbitraje, sin cumplimiento de las resoluciones, sin aceptabilidad de los resultados y de las determinaciones de la autoridad, pues se antoja que va a ser una competencia o un pleito, como dice Juan, que quién sabe en dónde acabe, con el riesgo de rupturas, con el riesgo de que se violente la vida política en nuestro país. Ya lo vimos en el 2006. Lo vimos en el 2006. Ahora puede ser una reedición, una mala reedición de esos episodios. Ahora, no es una cosa propia de México. Basta ver la política en Estados Unidos. Nunca se habían visto ciertas cosas como punto de irse al precipicio de tener que cerrar el gobierno porque no había acuerdos para los presupuestos de la nación, que un líder del Partido Republicano acosado por los extremistas tenga que aceptar un acuerdo, digamos... Hace algunos años lo pararon, ¿no? Con Clinton. Con Obama. Seguro lo pararon un rato. Un ratito. Es de locos, ¿no? Porque no hay bomberos, no hay nada. Pero al final se impone los radicales, destituyen por primera vez en la historia al líder del presidente. Parecen de Morena, güey. Sí. Se parecen de Morena con Harfus. Se lo quieren tirar a como de lugar, ¿no? Lo que parece es que las posiciones extremistas tienen rentabilidad electoral. Claro. Nada explica ese comportamiento. Claro, más que eso. Pues sí, lo quitaron por suave, ¿no? Por suave. Sí. Por haber aceptado no irse al precipicio fiscal, aun cuando hizo una concesión pues relevantísima, que era no darle dinero más dinero a Ucrania, ¿no? Uh-huh. Que tiene implicaciones importantes, ¿no? Entonces, si uno voltea a España, estamos en lo mismo, no pueden formar gobierno, ¿no? Híjole, no pueden formar gobierno. Bueno, y unos quieren nombrar speaker a Trump. Híjole. Otros quieren nombrar speaker a Trump. Sí, porque hay, aparte, nada en la ley dice que no puede ser otro que no sea legislador. Nada lo obliga a que sea un legislador. Sí, ahí hay un huequillo que todo el mundo hubiera interpretado. Entonces están queriendo meter a este, que está en juicio. Además. En juicios, sí. En varios. Ahora, esos varios juicios, perdón, pero pregunta, ¿lo inhabilitan para la candidatura? No. No, ¿verdad? No lo inhabilitan. ¿Por qué? Porque... Aunque lo declaren culpable. Puede estar en la cárcel. Si le declaran culpable y tiene que servir una condena, como dicen ellos, no puede ser presidente. Pero mientras esté en juicio,
y no tenga que servir una o cumplir una sentencia de prisión, puede ser presidente. En nuestro sistema también, ¿eh? Salvo sí, que claro, seas salvo, condenado. Sí, salvo que estés. Sí, si no eres culpable todavía. Si no eres culpable, mientras no estés sentenciado, tienes. Aunque estés en prisión preventiva. Sí, es la lógica de la inocencia. Es la lógica de la presunción de inocencia, que además ha sido una construcción de los tribunales, diciendo, oye, pues la presunción de inocencia hay que tomarla en serio y hasta que no tengas una condena que implique la suspensión de tus derechos políticos, pues puedes ser presidente, puedes ser candidato. Y es razonable, ¿eh? Porque la presunción, la prisión preventiva o la inhabilitación de estar en libertad no puede, no es un prejuicio, una sentencia. Claro. Pero bueno, lo que sí te dice es que el mundo anda polarizado, las democracias están viviendo por esas tensiones, y la nuestra, pues, en su juventud también está en eso. Ahora, el problema que tenemos es, pues, que nuestro problema es la debilidad de las instituciones como un factor adicional. Bueno, o sea, pero España, no es lo mismo, España puede aguantar un poquito más, los americanos. O sea, México ha aguantado. La verdad que este gobierno ha sido un embate durísimo contra las instituciones. Pero las ha debilitado. Sí, pero bueno, muchos han resistido el poder judicial. La corte. El propio INE ahorita, o sea, tiene sus deliberaciones, está el Tribunal Electoral también. O sea, hay muchos jueces que han sabido resistir, resistir. En fin, hay cosas que ahí han podido aguantar con todo este asunto. Yo creo que lo que hemos visto en esta semana también ha sido pues yo digo que un clavo más en el ataúd de la izquierda mexicana, y que es una cruel paradoja que en la misma fecha de los 55 años del 12 de octubre el presidente exculpe al ejército de una matanza en la cual él y su gente los habían culpado. Uh-huh. A los propios militares. Nosotros no, ¿eh? Aquí el señor y yo, que hacemos comentarios, nunca los culpamos de lo de Ayotzinapa al ejército. Jamás, ¿eh? Nosotros seguimos en lo mismo. El señor Encinas, no. El señor López Obrador, presidente de la República, tampoco. El señor Epigmenio Ibarra. Entonces, ese tampoco. Ellos no. Ellos ahora son grandes exculpadores del ejército. Grandes exculpadores del ejército. Y no solo eso. Van Encinas y encuentran en la figura de García Harfuch una salida, ¿no? Para decir, ahí está un bandido que quiere manchar nuestra historia. Oye, no, todavía dicen, no, que los herederos del 68, pero ya tienen 80 años los herederos, ya no manchen, ¿no? O sea, como que... Y van y la emprenden así. ¿Cuándo? Cuando el presidente de la República le ha entregado todo. Al ejército. E hicieron del caso Ayotzinapa un alegato político electoral. Moral. Moral de la, digamos, del los resabios autoritarios del Estado. Vivimos en democracia, pues fue el Estado, fue el ejército en el contexto de la lucha por la seguridad de nuestro país, en fin, todas esas narrativas que se inventaron o que se crearon para legitimar o justificar la propia presencia de López Obrador y sus propuestas de pacificación del país. Culparon al ejército, culparon explícitamente al ejército, dijeron muchos de ellos que los muchachos habían sido incinerados en unos cuarteles del ejército. No, hay una persona en la cárcel, Jesús Murillo Cana, que está en la cárcel porque dijo lo que hoy dicen que fueron los... Pero pues, no debería de salir él ya. Ahora está acusado, tiene otra acusación que es por tortura. Es tortura, el famoso Gil que fue exonerado, salió de la cárcel. El Gil salió de la cárcel porque fue torturado. Y ahora la versión que sostiene la Comisión de la Verdad y el gobierno mexicano es la versión del Gil. Y la versión del Gil es justamente que le entregaron los muchachos a los Guerreros Unidos por órdenes de las autoridades municipales. Pero bueno, es exactamente la misma versión. Y hay una persona que está en la cárcel pagando por la narrativa que ellos mismos inventaron para decir que fue el Estado, y ahora son la misma narrativa que ellos desmontan para decir no fue el Estado. No fue el Estado. Es una evidente manipulación de la historia. Sí, con lo que implica para el dolor de las personas. Claro, los papás de los... Y la otra, esta zona que te digo, este nuevo resurgimiento que les ha dado, porque hay izquierdistas progres, que es lo que hablamos de los radicales, ¿no? Y entonces, dice, no, el bastón de mando para Claudia Sheinbaum, y no la dejan tomar una decisión que tiene sentido electoral.
Y ahí están reventando cosas. Yo creo que también parte de lo que vamos a ver próximamente, los partidos en el poder siempre tienen bronca. Más poder, más bronca. Eso es bueno, por ejemplo, si eres un partido chico, como AMC, que ahorita tienen bronca, pues sí, tienen bronca, tienen happy problems, ¿sabes? Porque van dolores de crecimiento. Exacto, claro. Pregúntale al PRI si tiene broncas. Sí. De esas, pues no, al revés, no tiene nada que ofrecerle a nadie. Entonces, cuando más poder, pues más problemas. Y el caso de Morena, que se estrena, es la primera vez que va a tener una transición, ¿no? Sí, con un líder, que se prueba como partido. Con un líder muy fuerte como es López Obrador, alrededor del cual se hizo este movimiento. Punto. Ah, indiscutible. Oye, que los estatutos, pues los que diga él. Oye, claro. Que el reglamento, lo que diga él. El candidato, lo que diga él. Claro. Pero bueno, ya vimos que sí hay. Vamos a crearlo de buena fe tampoco, ¿por qué no? Lo que se ve es que sí hay un traspaso de mando político o electoral a Claudia Sheinbaum, ¿no? Toman las decisiones. Eso es bueno para Claudia y es bueno para el presidente también, ¿no? Pero eso te va a ir marcando con el tiempo, pues, cómo ese liderazgo de aquí, pues, va perdiendo control sobre las cosas. Pues claro, ¿no? Poder, que pero son control. Muchas cosas. Exacto. Claro. Va a tener poder mucho tiempo, ¿no? Al ver de su nombre, de su historia, de su liderazgo, pero el control ya es otra cosa, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo en los problemas en las elecciones. Yo vi y fue muy exitosa, no por su... quizás no porque lo dijo complemento, sino por un byte de entrevista con Patricia Armendáriz, ¿no? Pero bueno, que era lo que le sacaron. ¿Cómo? ¿Hasta cae bien? Sí, no, me salió muy bien, ya no me vas a ver. Y todos me mearon. Adela Micha. Sí, Adela Micha. Adela Micha. Pero ya no me veas perdiendo. Yo al día siguiente de la fiesta, ¿no? Y al día siguiente de la fiesta, no me vas a volver a perder la copa. Pero, oye, que quiere tirar por Chiapas y bueno, y está tirando aquel y ya bajaron a este otro o a esta otra. En fin, empieza ahí, ese rompecabezas del poder súper complicado de manejar. Armendáriz dijo, yo voy a ver cómo es el proceso. Sí, o sea, sí. Así que dijera, yo confío mucho en... No. Bueno, no, pues ella sabe quiénes son, ¿no? Sabe quién... Don Chiapas. Entonces, digamos, es parte de lo que va. Vamos a ver, ¿Y en Puebla? Si son primos, si se odian y esto ya va a ser. No quedaron unos. Sí. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México también un pleito de nivel respetable, ¿no? Entonces, pues vamos a ver eso. Mientras en otros lados, pues no hay. Para la jugada y pleito. No hay ni pleito porque no hay nada. Lo que se especula, pues, para no hacer afirmaciones, pero lo que se especula es que el movimiento de Omar García Harfuch, que es movimiento, es, digamos, pragmático electoral de Claudia. De Claudia. Y suena interesante, ya lo habíamos platicado, porque pues muerde una parte del electorado que ahorita no tenían, ¿no? O que no que perdieron en el 2021, que es el del poniente de la Ciudad de México. Es interesante. Si ella va tomando decisiones pragmáticas para ir construyendo, digamos, una base territorial, buenos liderazgos, triunfos donde hay disputas, por ejemplo, las nuevas gobernaturas, las alcaldías. Entonces, el bastón de mando va a ir funcionándole, ¿no? Con independencia que el presidente tendrá, pues, algunas sugerencias sobre quién puede ser candidato para muchos puestos de elección popular, el Congreso completo, etcétera. Y volvemos a lo que hemos platicado mucho tiempo, que es que va a ser Marcelo. Y Marcelo ya otra vez, bueno, les digo en noviembre. Ya vamos como a la tercera fecha de Marcelo. O sea, no quiere atreverse a nada. O sea, ya primero les digo lunes y luego ya les digo la otra vez. Y luego pues a través yo creo de la impugnación que sí es y luego, tema porque podría irse a Movimiento Ciudadano. Pero ni ahí quieren, pues. Digo, ahí está la encuesta donde dice que el 50%+ de los que votarían por Movimiento Ciudadano prefieren que sea un candidato propio. Sí, entonces, bueno, sí. Pues ahí yo no pero, sé. Pero, si, Samuel... pero si lo que está haciendo es administrando el tiempo para generar condiciones de negociación, para cerrar su negociación con Morena. Se le va a pasar. Se le va a pasar. Se le va a ¿por pasar qué? Pues, de tu ya la tercera dices, bueno, pues. Sí, ya. Si empezamos en 10, pues ya vamos en 4, ¿verdad? Entonces eso pasa en una negociación. Cuando vas perdiendo capacidad de imponer tu agenda, pues te vas debilitando. Claro. Ahora, viendo un poco la encuesta del Universal. Blofeando. Parece que MC tiene una buena ruta de ir por una candidatura propia que se ve fresca, que le va a dar 7, 8, 9 o más puntos, que lo hace crecer en la representación. Y es un proyecto de mediano plazo. Y a mí lo que me lo escuchas dijo Dante, por primera vez Movimiento Ciudadano va a llevar un candidato propio. Y eso implica
pues una apuesta que puede ser muy arriesgada y les puede salir bien. Si cruzan la frontera de los dos dígitos, arriba de 10 puntos, pues tienen una bancada bastante interesante que puede ser determinante para la construcción de mayorías en el Congreso. Ahora, me llamó la atención de la encuesta del Universal el rechazo que tienen los partidos tradicionales. 46% de rechazo al PRI, 21% de rechazo al PAN. Es altísimo, sí. Altísimo. Tiene una aprobación positiva Morena, o sea, sus ponderadores positivos negativos son mayores los positivos de Morena y evidentemente MC, que es el partido nuevo. Pero que Morena aparezca con positivos y no con negativos dice mucho del estado de ánimo de la gente. Ese anti López Obradorismo o ese anti morenismo, yo no lo sigo sin ver. Yo también. Yo lo sigo sin ver. A mí que me digan dónde está. ¿Dónde está? Porque pensamos, bueno, López Obrador es un líder social, histórico, va a tener una aprobación siempre en esos niveles. Pero ¿por qué no se le está trasladando el costo que algunos perciben a Morena? A Morena, claro. ¿Por qué no hay un voto de castigo de Morena en los estados que gobierna? Pues en Veracruz es muy probable que gane, por ejemplo, Morena. Considerando algún gobierno que han tenido los últimos 5 años, pues es de locos. Pues bueno, es que ahí lo que aplica es cuáles gobiernos tuvieron los últimos 40. Pues, ¿no? Entonces, pues sí pero... es que sí, es lo que... Cuando vemos eso de Morena es porque a Morena lo siguen viendo muy diferente. Como nuevo. Al PRI y al PAN como nuevo. Como nuevo. Entonces tiene todo. Hay que darles más chance. Les dan toda la chance. Por supuesto. Entonces, sí, dices, si las competencias así ya asado, bueno, así. Lo que pasa es que las elecciones no funcionan así. Si ahorita dijeras, bueno, juegan Alemania contra Brasil, oye, pues a lo mejor se ponen duras las apuestas, pero pues quién sabe quién va a ganar, sí. ¿No? Si dices, oye, así como está México contra Argentina, no, pues se va a ganar Argentina. Claro, no, siempre dices eso. Pero bueno, pues a lo mejor se lastiman todos, si pasa así, sí, etcétera. Exacto. Si juegan en otro lado, si es el lodo, si es así, pues igual y no. Si se ven estas tasas de rechazo de los partidos tradicionales, entiendes por qué puede ser interesante la narrativa de no volver al pasado que está usando Claudia. Claro. Porque lo que está diciendo es, pues ya, tienen esa tasa de rechazo, 46, 21, no sé cuánto tenga el PRD, sí. Pues claro, es el pasado reciente. Entonces, como dicen Juan, a lo mejor en Veracruz dicen, pues es preferible otros 6 años de lo que sea esto a regresar a lo que sabes que pasó, ¿no? Sabes qué pasó, sabes cuándo se robaron, sabes qué hicieron. Y que ahí están. Y en algunos estados, pues es demasiado reciente todavía esa historia, sí, ¿no? Sí, por sí, eso sí. En algunos estados la alianza con el PRI estruja, ¿no? Aunque es relevante por la conformación del Congreso, pero pues en algunos lugares la alianza con el PRI tiene sus problemas, ¿no? Para el propio PAN, como para el PRI puede tener PRI problemas en algunos lugares, ¿no? Claro. En fin, ahora, pero viendo esto un poco en una perspectiva ya de la campaña presidencial, yo creo que explica mucho lo que le está pasando a Xóchitl, el vacío de la narrativa. ¿Okay? Yo creo que Claudia ya dijo, pasado, aguas. Sí. Ahí vienen de regreso los que se acaban de ir, uh-huh. ¿Y Xóchitl qué dice? Todavía no dice nada. Nada. Yo soy el presente, soy un futuro, soy el voto de castigo a esto, sacaré a López Obrador, evitaré la continuidad de López Obrador. Todavía no está claro. Y si uno ve las encuestas, pues no parece que la candidata de partidos muy rechazados pueda decir, ahí viene lo bueno. Claro. ¿No? Claro. No, ahí viene lo bueno. Claro. Está difícil, ¿eh? No lo digo como crítica, le digo, está bien complicado. No, está bien muy complicado. Oye, pues yo abandero esos tres, pues es el camión de la basura, cañón. Claro. ¿No? Ya, o sea, sí. No puede dar ni una los opinión personal, ¿no? Claro, como sí. El día que le preguntaron de la interrupción del embarazo, dijo, no, es que yo tengo que respetar porque ya represento a otros. Después de años. Bueno, ahí creo que pudo haber tenido una respuesta más sencilla, ¿no? Porque no tiene por qué desdecirse. Claro. Ella de sus cuestiones elementales. Claro. Y yo lo que voy a hacer es no voy a imponer lo que yo pienso, claro, que es una cosa distinta. Yo siempre he pensado eso. Pero decir, mi postura ha sido esta, siempre. Si soy presidente, escucharé todas las voces. Claro. Como debe de ser. Pero yo no impongo
ni como presidente impondré una visión. Exacto, ese es personal. Personal. Personal, pero también tiene una visión personal. Y voy a cuidar las libertades de las mujeres y voy a buscar claro, la integridad. Muy mal de la respuesta de Xochitl. Pero otra porque vez. No hay, o sea, nadie le dice hoy es el día del aborto y te van a preguntar de esto. Y es que está bien difícil representar a esa mezcolanza ideológica. ¿Sí? Está bien difícil. Fíjate. Tienes un partido de izquierda. Según la encuesta de Encol de hace 3 semanas, ¿no? ¿Por qué partido votaría por Morena? Puro partido, ¿eh? Sin candidato. 52. PAN 15, PRI 9, PRD 2. Sí. Entonces sí, tiene 15, 9 y 2 contra... No, perdóname, contra 62 de Morena. No, 6-2. ¿Por qué partido votaría? Uy. Y le dice, ¿por qué partido no votaría? Sí. Y ahí cambia. No votarían primero por el PRI, luego por el PAN. ¿Por qué partido nunca votaría? 55 por el PRI, 15 por el PAN, 12 por Morena, 7 por el PRD. Nunca votaría. Nunca votaría. Nunca. 55. Sí. Luego 15, luego 12. Entonces, pues no, sí, o sea, son los compañeros de viaje. Entonces, yo creo que Xochitl, ahorita que lo hemos visto, que hemos sido nosotros críticos también aquí la semana pasada, y veo todo lo que se dice, que aparte ya son muchos lugares comunes y... Sí, veo como que mucho columnista experto electoral. ¿Sabes qué dices, güey? O sea, nunca has estado en una campaña, ¿no? ¿Sabes de qué se trata este tema? No es así de sencillo. Pero sí hay una complejidad fuerte ahí. Una es, ¿qué haces con estos tres partidos? Ay, que es muy difícil ponernos de acuerdo. Bueno, ¿y si se ponen de acuerdo, qué? Si vas a seguir manejando el camión de la basura, claro, paseándote por las calles, sí, de confíen en mí, pues oye, pues no. Claudia trae un coche bien y lo lavó, está encerado. Oye, sí, los de no se ven muy confiables, los que vienen adentro. Pero bueno, pues ella maneja con responsabilidad. Y va a caminar. No es como Sandra Cuevas, que llega sin licencia, sin placas, ¿no? La otra es que sí. Eran de Guerrero, son permisos de Guerrero. Guerreros como ella. Como ella, el poder. Claudia se ve ordenada. Sí. Se ve arropada. Sí. Y todo. Claro, para ella es más fácil. Sí, claro, pues. No, tener ese orden y el poder. Para Xochitl, pero yo digo, vamos a poner los pones de acuerdo. Y. Pero para eso y eso que te va a dar. Partidos, o sea, para. No, pero, bueno, yo creo que lo que tienen que hacer es diseñar algo pues novedoso. Porque si es como lo vamos a jalar con los tres partidos, insisto, porque es muy buen diputado. No, la que va a manejar el coche. Ya no, ya es indiscutible su candidatura, ¿no? Exacto. Entonces, pero ¿va a manejar ella o quién va a manejar? Porque pues a lo mejor, pues sí, oye, pues le quitamos lo de la basura, se lo quitamos, le pintamos, le ponemos una... Una ojalá lealtad. Sí, entonces, pero si tú dices, oye, ¿sabes qué? No vamos a ser con los partidos y sale. Y entonces, lo hemos dicho aquí, creo que es muy buen legislador, es muy buen militante, ha aportado mucho en la política en México, Santiago Krill, pero no es una persona que pueda dirigir una campaña. Porque ha perdido todas en las que participa y no le puedes dar... No se le ha visto tampoco. Pues sí, pues no le puedes dar el... Pues se fue de vacaciones. No le puedes dar el proyecto más importante de ganar. Le puedes dar el de cambiar la Constitución, el de las negociaciones. Sí. A lo mejor ahí le toca... Y le toca muy bien y ha hecho un... No niego sus aportaciones a la patria, pero dice, ¿qué van a hacer ahí? ¿Y qué van a hacer aquí? ¿Y qué van a hacer allá? Entonces, con la inercia... Los candidatos son personas con poco tiempo para planear. Sí, ellos tienen una agenda que los agota. Claro. Y más en el caso de Xochitl, que lleva 3 meses en campaña. Esa es la verdad. Claudia tiene 2 años y tiene el poder. Y tiene el dinero. Viajando por todo el país. Le saca 30 puntos de conocimiento. Y Xochitl ahora sí que anda en bicicleta. Sí, entonces, pues sí, es mucho más complicado y más complejo para ellos. Y tienen en contra al presidente, y tiene al INE, y tiene que irse a los partidos, y tiene que irse a los... Ya tienes que Javier Lozano insulta al otro de ahí, que Josefina se mete con el marido de Margarita Cao. O sea, como que... Pues, espérense, la campaña es de Xochitl. Sí, además, pero... Ese fíjate, es Xochitl, no es de ustedes. El reto... Entonces, ustedes ya lo importan. No, aparte, ustedes la vendieron así. Sí, claro. Sí, tienen que tener como que... Consistencia. Por eso yo digo, el método del frente era para eso, ¿no? Para encontrar una candidatura. Decíamos aquí, pues es que tiene tantos años el PAN. No, ella es la ciudadana. Exacto. Krill es el del PAN, Enrique es el del PRI. Luego resultó que era Beatriz la del PRI. Sí. Pero bueno, eso fue... Lo otro fue, ella es la ciudadana. Bueno, pues déjenla. Están perdidos. Déjenla. Me regreso. Mira, yo creo, perdón, nada más para concluir. Yo creo que tiene tiempo. Sí. Pero tiene que frenar.
porque todavía, efectivamente, como bien dijo ella, todavía no empiezan las campañas, etc. Pues mira, todavía no empiezan, pero ya merito, ¿no? Y todo suma. Que lo que te critican ahorita es, te critican los que te empujan. Entonces, a la mera de la hora, sí sirve. Esto de que todavía no empieza me parece un cómodo refugio a... Es una salida pero, X, ¿no? Porque, pero, ¿cómo que no? Ya empezó. Oye, ya formalmente no ha empezado. Empezó el año pasado. Ah, no puedo utilizar spots de los spots electorales con las redes sociales. Sí, ya nadie está esperando los spots, por favor. Y no hay ninguna limitación para hacerlo. Yo no creo que eso sea la hora. Yo lo que creo que el reto que tienes, tiene 50% de conocimiento. Es un reto bastante complejo. Y no sé cómo lo van a abordar y lo tendrían que pensar muy bien. Conforme la gente lo vaya conociendo más, vaya aumentando su conocimiento. Xochitl debe tener el talento de dos cosas. Uno, quitarse los negativos de los partidos y atribuirse positivos ella, personales. Es una cosa que se escucha fácil, pero es bien complicado. O sea, si yo tengo pasar del 50 al 60% de conocimiento y que ese 10% que me conoce, además quiera piense más a los partidos, piense bien de mí, y además no le importen tanto los partidos. Eso está bien complicado. Sí. Luego, los dilemas tradicionales, porque una elección, sobre todo cuando es de dos, plantea dilemas. Sí. Yo creo que el dilema futuro-pasado se lo están ganando. Y lo está planteando Claudia. Lo está planteando muy rápido. Entonces puede ser que ese dilema se lo apropie Claudia ya en las próximas semanas, claro. Y ya no se lo pase a una elección. Si los de MC se ponen las pilas. Y que meten ese argumento. Y meten ellos el otro. Vieja política, futuro, nueva política. Va a ser, y es más fácil que ellos lo metan porque... Pues tienen... No, pues son chiquitos. Es poquitos, una maquinaria que puede ser chiquita y puede ser muy muy efectiva de manejar, ¿no? Puede ser una máquina que echas a andar muy rápido, sí, recorre así, etcétera. El dilema vieja política contra nueva política, pues se la come MC, sí, ¿no? Sí, con... sí, sí. Luego, el de continuidad a cambio, pues por lo que se ve en las encuestas, sí, hay gente que no desecha la idea de la continuidad, claro, ¿no? El cambio tampoco está como muy, muy visible. Democracia, autoritarismo. Yo no siento en la gente una percepción de que nos vamos al precipicio autoritario. No, algunos columnistas y eso. Sí, esta disposición de los electores de nos vamos a venezolanizar. Eso ya no. A lo mejor las mesas de café Polanco, sí, eso es el momento. Luego, el tema... Café Polanco, siempre vale. Las ciudades panistas. Oye, economía como dilema de empobrecimiento, ¿no? Crisis, ¿no? Pues ahí vale. El rollo ahí va, ¿eh? No hay. Que parece. Bueno, el de experiencia, improvisación, ¿no? Pero pues experiencia. No he enseñado un solo equipo. Oye, solo equipo, Xochitl. Nadie. La otra trae el. Está todo el gobierno de la República y trae medio gabinete de la ciudad. Y se reúne con gente. Gran cosa, la verdad, pues, por lo menos, denle chance. Pues bueno, pues Juan Ramón de la Fuente. Chance. Se sienta con Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente está con Claudia. Bueno, experiencia e improvisación, en ese dilema tampoco estás. Te queda uno. Haciendo un breve recuento. Faitelson, José Ramón. Sí, o sea, podría plantear. El de género, pues no hay. Te voy a decir otra cosa. La onda progre se le junta. Sí, se le junta. Con Claudia. Claro. Para que esté contenta. Claudia se reunió con el PES. Para que esté contenta los cafés de la Roma. Nadie se enojó. Los cafés de la Roma. Claudia se reunió con el PES y nadie se enojó. Y con el verde. Yo vi algunos que dijeron: no, el PES no ha sido tan antilibertales. No, sí, que no. Han dejado pasar algunas. Y ha sido muy chiquito. El verde, el Partido Verde es una porquería. Y ahí sale de candidata el verde y nadie les dice nada. Y la reunión con el PES, aunque sea una cosa. Todo eso también juega contra Xochitl, ¿sabes? Sí. Y la última, pero inseguridad. Entonces, lo que más juega contra Xochitl es que Xochitl no está jugando. Pues hay que ver. Eso es correcto. Inseguridad, seguridad. Esa. En esa yo creo que el gobierno actual y su sucesora todavía no es creíble. Seguridad. Sí. Entonces, ahí es donde te tienes que montar. Pero para montarte en seguridad tienes que mostrar tres cosas. Uno, conocer el problema. Claro. Dos, tener un buen equipo. Y construir una narrativa que tense esto, que polarice. No. Oigan, aquí hay que decir gobiernos de ciudadanos o gobiernos de narcos. No sé, o sea, una cosa así. Porque sí, autoritarismo, democracia. No, hombre, sí, no está en ningún lugar. Eso pues no está. El 60% de la... Sí, ya. Porque ahí ya dijeron autoritarismo. 67% de la gente estaría dispuesta a aceptar un gobierno autoritario si le resuelven los problemas. De seguridad, pues sí. Claro. Y además,
Claro. La gente les gusta los líderes que, mandones, pues, ¿no? Ve al Bukele, la chica, pues, no, el presidente López Obrador le vale madre y no le hagan caso a los jueces y aquí yo soy y papá. Ve Argentina. Ahí, digamos, lo peor que le puede pasar es que este efecto que tuvo Xóchitl de redes y mediático en su campaña por el frente para ser candidata, lo peor que puede pasar es que ese efecto opere en contra y empieza. Así es lo que ¿sabes? Te porque digo. Sí, no lo puede, no se puede despreciar ahí, porque sí les ayudó mucho, les construyó en una zona que no es muy amplia, ya vimos, porque le falta mucho crecimiento, le falta así, donde sí le crecieron los negativos que sí. Les puso el presidente, el balance de ella es, trae en estas, trae 34 positivo el balance Claudia y Xóchitl menos 2. Entonces, esas cosas, pues es, son donde. Está cañón. Hace muy bien. Entonces te digo, no solo tiene al presidente en contra, a Claudia Sheinbaum en contra, a todo Morena en contra, sino que también tiene al PRI, al PAN y al PRD atrás. Más pues una agenda saturada, una falta de planeación que se ve que no hay, porque tú no puedes tomar el mismo equipo con el que hiciste tu campaña interna y llevarte a la presidencia. Hombre, funciona distinto. Cosa, claro. Tampoco si ganas puedes hacer de ese equipo tu equipo de gobierno. Funciona todo distinto, ¿no? Entonces, claro, bueno, claro. Ahí está ese la Ciudad, pues, digamos, de México, ese reto. Que se veía que pero se podía ganar. Se ve atorada en el frente. Yo no sé qué van a hacer. Que sea tan fácil. Yo antes veía muy claro lo de Taboada. Ahora yo también. Palomero. Yo creo que lo de Taboada, desde el punto de vista de la preponderancia que tiene el PAN en la decisión. ¿Y de, es su pues grupo, sí, pero además ya está metiendo ahí Lía Limón. Es que puede, ¿eh? Sí, vio. O sea, digamos, si quieren ahí, sí, pues sí, le van a hacer. ¿Cómo qué pasó con Beatriz al final? Sí. Puta, pues la elección dependía de ella. Sí. Claro. Ahora cuando dicen, no, que el fenómeno no, el de Beatriz, porque claro, de ella dependía el rollo, sí, ¿no? Yo lo que sí creo es que cometerían un grave error en la Ciudad de México de inventar un método así como el que hicieron en la Nacional, que no sepan para dónde va. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, ya. Siéntense a la mesa, pacten lo claro, que tengan que pactar. Pónganse agarren las encuestas y digan, en el escenario de que sea Omar García, pues, ¿quién un chichampú, va? En el escenario que sea Clara, ¿quién? ¿Cómo se reordenan nuestras posibilidades? Eso sí, ese escenario está de manera reactiva. Porque lo que le funcionó al frente y lo perdió fue que le ganó al presidente y a Claudia la nominación. Sí. Xóchitl salió antes y Xóchitl traía ese impulso. Sí. Ya salió Claudia y se los comió. Como que ya después de eso no había planeado nada para ver qué hacer. Y ese campo sí lo comieron. Si el frente va a ser reactivo, pues bueno, va a ser un poco más difícil salir al principio. Se puede, pero pues les dejas normalmente todo el escenario a los demás. A lo mejor vale la pena decir, vamos a esperar a ver quién sale para ver qué gallo ponemos, si traen todo el control del proceso. No, si traen, y además, pero no lo traen. Si hay, yo creo que si hay, se están dando no sé, la si hay duda, es que sale este, sale el otro. Pero probablemente en los datos no haya duda, ¿eh? O sea, ahorita sabemos que muchos quieren, pero no sé, no, yo no sé si todos es que pueden, estén, ¿eh? Exacto. Pues exacto. Eso sí, pero de que se llevan de a 2 puntos, de 4 puntos, ahí ese es el problema, cuando hay mucho chiquito. Claro. Cuando todos chiquito. Pueden. Todos pueden. Todos tienen. No, y además cuando hay muchos y chiquitos. Se reparte. Pues sí, digo, yo crezco, ¿cuál es la bronca? Si el otro nada más tiene 6. Sí, claro. Y yo tengo 4, o yo tengo 2, ¿cuál es la bronca? Nos va a costar lo mismo, ¿no? Exacto. Pero, y luego se vuelve mucho más relevante los que no están. Porque, pues, como si están muchos chiquitos, ponitas a todos los chiquitos sumados, porque si no, te empiezas a hacer. Y si se empiezan ahí. Y si empiezan ahí, te vuelves más débil. Exacto. Pues la Ciudad de México, yo creo que debe tener ya pronto una decisión de qué método van a seguir. Y yo creo que el método del acuerdo político es lo más sensato. Que no se pongan a innovar ahorita, ya no hay tiempo. Del otro lado, parece que hubo un cambio de juego relativamente interesante. Entonces, sobre todo por la composición electoral de la ciudad, ahora yo creo que tienen que hacer política, hacer acuerdos, política sumarse. Moderna. Política moderna. Citar a los clásicos. Sí. Y hacer un acuerdo que quepan todos. Exacto, en el que todos queden conformes. A ver, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. La alianza tiene que... Eso también ayuda a que tengan poco.
¿sabes? Porque pues hay poco que repartir. Exacto. Pues no está tan... A ver, pero no, la alianza tiene mucho que resolver, ¿eh? Sí. Me refiero a... ¿Tiene que refrendarse en Cuauhtémoc, qué? Sí. Tiene que reelegirse. Porque Cuauhtémoc que entró siglado alianza. Alianza. Álvaro Obregón, Benito Juárez. Pues ahí tienen un chorro de cosas que hacer, ¿eh? Un chorro. Tienen chamba. Por lo menos reelegirse. Por lo menos reelegirse. Tienen que cuidar esas alcaldías que se ganaron, haya sido como haya sido en el 21. Entonces, ahora tienen también... ¿Qué fue el golpe que se dio? Oye, ¿y si no va a entrar Sandra Cuevas a esto? Pues parece que fue, se siente excluida, ¿no? Y ahí anda un poco... Pero dijo que te va a dar una sorpresa. Sí, pues les voy a dar una sorpresa política la próxima semana. Que se quede en la Cuauhtémoc. La motomami. Fue motomami. Fue motomami. Pues ahí llegó con sus noticias. Pues mira... Hace otra bueno, vez. Bueno, es bien disruptiva. Bien yo te voy a decir una cosa. Es bien disruptiva. Vez, ya estaba todo el mundo hablando de ella ayer. Y yo ya ni me enteré, pero decían que las fotos que estaban lanzando a ella, de quién sabe qué, que si bailaba, que si, ¿sí? si la moto, que si que le invitaba a Clara Brugada, quién sabe qué. O sea, todo el tema. Fue de Sandra Cuevas. Chiquito, si ya no te da, pero fue de él. No, no fue de Taboada, no fue de Elia Limón, no fue de Rubén sí, Cava, no fue de... Es disruptiva, que es lo que fue Xóchitl en su momento. Pero si la van a dejar sola, brava, oye, o a quien Obama, sea, no, van a dejar solo. Y trae su equipo, bravo. Bello, no, pero sí, y sobre todo si a costa de que no la acomoden, se pierda la Cuauhtémoc. Además. Pues eso es un... La Cuauhtémoc, que es la casa del próximo presidente. O sea, ahí vive el presidente, en el Palacio Nacional, pues. Entonces, la Cuauhtémoc no la pueden perder. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Tienes que echar ahí DDT. No, hay mucho problema ahí. ¿Qué quiere ir la hija? De Monreal a la Cuauhtémoc. Que, sí. parece que ese es el acuerdo con Monreal. Con ¿no? Monreal. Con Valle Azul. Que está bien, pues, tiene su mérito, ¿no? Que, bueno, que lo haga pues, ella, sí, que lo gane claro. ella. Creo que está muy bien, ¿no? Esa parte. Y además se vale acordar por otros, ¿no? Se vale acordar por otros, pero aquí el asunto es entonces la alianza va a perder Cuauhtémoc. Puedes perder Cuauhtémoc. Sí, pues. Dos fighters son José Ramón. ¿Qué? Fighters son. ¿Eres Team Fighters? Sí, no, no, yo no. Sí, José Ramón, ya vimos muy difícil. ¿Qué traición? Pero, esa es una traición. ¿Te quieres ir a Televisa? Le cayó como patada en el hígado, ¿verdad? José Ramón. José Ramón. Pero es que ya estaba grande y dice, oye, es que es como mi papá. Ya estás grande para vivir con tu papá. Pues no, sí, está bien. Sí, tiene sentido, pero ¿no? Vete a otro tiene lado sentido. También, pero no hay que pero si ya se había ido a otro lado. Has vivido. No, pero ¿qué tiene? A ver, uno al final del día, cuando crece, vamos. Dice, chale, ¿para qué dije esto? ¿No? Conforme pasan los años, ¿no? Pues sí, es como el presidente, hijo, ¿por qué culpé al ejército? Ahora ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo salgo de esta? Pues así, oye, ¿por qué dije que nunca iba a Televisa? Bueno, porque también Televisa, pues ya no es la misma de hace. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Trabaja ahí, no es lo también. Mismo para acá, para allá. ¿De Faitelson? ¿En Televisa? Pues producía a Denise Bacheva Faitelson. Pero en Radio Fórmula, ¿no? Bacheva es hermana de... Sí, no sabía. No sé. Sí, Bachera es productora, sí, ¿no? Es un productor. Qué buena, ¿no? Muy una chava muy... Sí, muy buena. Se lleva mucho con ahí lo único que le... Desde que llegó Denise y en radio... Lo único que estoy de acuerdo ahí con ustedes es que sí debería haberlo platicado con él en lugar de sacar su video y decir, no, es que José Ramón... Está bien, si siempre se ha roto la madre que se rompa en público. A mí me encantó. Está bien. A mí no me encanta. Es parte del modelo de comunicación de ellos, por Dios. A mí me puso triste la despedida. ¿Cómo lo trató? Ya vete pues, ya. Apáguenle. Oye, José Ramón, muy mal, el típico papá que sí, dice ya cállate. Bueno, pues vete. Ah, ya, papá, sí. Ya. ¿Papá quiere ir? Lárgate. ¿Te quieres ir? Pues lárgate. Con esa. Yo sé lo que te digo, pero haz lo que quieras. Exacto. Papá, quédate con eso. Y déjame el coche. Y déjame el coche. Y de aquí no te llevas nada. Cómprate tus cosas porque esto no es hotel. Sí, ni restaurante. Ni restaurante. Pero en el video. Todo lo que hay en esta casa es mío. Te quiero mucho. Y no vuelves a poner un pie en esta pinche casa. Eres casi como y el otro, papá, ya tengo 54 años. Y la mamá dando los toppers por abajo de la mesa, toppers de comida. Anda, hijito, llévate esto. Muy buena, ¿eh? La verdad, te voy a decir una cosa. Fueron con José Ramón y con Falchos y esta cosa. Pues alimentaban drenaban un debate deportivo, de pasión, que no había en la parte política, ¿eh? En claro, los 80, 90, claro. Ellos eran esta avanzada del debate mediático, estamos de acuerdo, ¿no? Y les funcionó muy bien. Pero años. Ahora, te quieres ir, está muy bien que te quieras ir, pero yo creo que hay formas, ¿no? Te vas a donde puedes. Bueno, con tu mentor, o sea, yo creo. No, y decir en el video. Mentor, ya hay un momento, es como en política, lo de Marcelo,
Uy, pero ¿por qué tiene, se está hundiendo porque no quiere cometer parricidio, Marcelo? Eso es lo que le pasa. Él lo dijo al aire, le dijo, eres casi un padre. Sale y graba otro video. Bueno, la verdad, José Ramón, muy bueno, casi, pero ¿qué haces cuando vas a terapia? ¿Qué haces cuando vas a terapia? ¿Pues hablas más de tus papás? Volvió, ¿eh? O sea, ya se habían separado, ya estaba cada quien haciendo lo suyo y de pronto no podíamos hacer nada sin José Ramón y por eso. Ahora sí te voy a decir una cosa. Vamos a decir una cosa. A José Ramón también, pues le creció el hijo, le creció el enano. Faitelson tiene tamaños propios y le va a ir a competir. Pero está diciendo que no. Entonces, se va a televisar. ¿Tú por qué? Ah, bueno, ok. No tienes autoridad moral para a Televisa le va a ir muy bien. No, además, no, es no una manches. Bueno, quién sabe, al que le puede ir mal es a Faitelson. En Televisa te puede ir bien o te hunde. O te hunde. Sí, pero ya está tiroteando la América. Sí, no sale bien. Bueno, ve lo que le pasó. Tampoco te mantiene, ¿no? Pero yo creo que Faitelson tiene esos tamaños. Tiene ese talento. Esas crónicas que hacía eran fabulosas. Muy poético, muy poético. Él siempre ha sido americanista, pero con José Ramón ahí se medía mucho. Ay, pero pues lo ha disimulado muy bien porque critica, vivía para criticar a la América. Oye, el caso es que creo que hay formas de hacer. Sí. No, pero digamos, ella. Me pareció sano, ¿no? Es un evento mediático relevante. Que tienes... Responde a esta... pues fíjate, es que la que estamos hablando de eso, ¿no? De programas de deportes que hay, ¿no? O sea, las plataformas, es increíble la cantidad de oferta que hay. Y es el mismo modelo. Entonces, que ¿qué pasa esto y, el, y sí. todos discutamos de este rollo? El mismo modelo de señores peleándose en todos lados. Sí, claro. Esos son los programas deportivos. Bueno, lo que pasa es que, mira, el periodismo deportivo sí tiene que ver más con esa... pasión. Con esa pasión, también ¿no? Con la política. Con pasión, ¿no? Y con el heroísmo. No, porque en el deporte, eso algún día lo... En un curso allá en España de periodismo deportivo, de LAS y el Marca contra País y el Mundo... Ahí se decían, pegan con la cuchara. Decían, mira, tú quieres leer una narración, una crónica, ahora sí que chingona, del partido y cosas, pues lee el País. ¿Quieres ver algo de pasión? Ve el periódico deportivo. Claro. El lector es completamente distinto. El güey que quiere saber de qué pasó en el estadio y el maldito entrenador y eso, es el que compra el periódico deportivo. Claro. Sí, claro. Entonces, ahí es donde hacen los héroes, ¿no? Y salen las portadas todo el tiempo. Los futbolistas, el tenista, el que consiguió, el que fue. La tranza, la chica, el engaño, ¿no? Todo eso tiene que ver con héroes y villanos del deporte. Y el hotel de la concentración. Todo el tiempo está hablando de eso. Entonces, por eso siempre está el pleito. Se meter a las chavas escondidas. El pleito en esto, ¿no? La victoria se ve como una hazaña. Y normalmente hecho por cuates que no fueron deportistas. Pues se lastimaron la rodilla. Se lastimaron la rodilla. A los 8 años. Como el presidente, el dedito. El dedito. Pero fíjate la desgracia de un país por lastimarse un dedo lo que nos pasa. En fin, caramba, vamos, ¿no? Caramba. Hubiera sido preferible venir con Valenzuela, sí, la Andrés Manía. Ya había aprendido a hablar inglés. Sí. Me lancé por la uña y se me quedó el dedito. Ese que no llegué. ¿Por qué no cachaste, Andrés? Es de que yo traía otra pelota. Ayer lo dijo. Es de que. Él es de que. Bueno, gracias. Una cachada de bola. Sí. Cambió la historia de este país. El año mandó su video. El que pedía a la gente. A ver, métanlo. Creo que tenemos ya toda una pista, ¿no? Ah, ok. Cerramos con los videitos, la pista de... la que sigue, por el favor. Mental break. Hoy a las 5 de la tarde ahí se te estuvo Didi, mañana a 9 de la mañana aquí están mis compañeros, yo no vengo. ¿Por qué? Porque es viernes. Porque, bueno, no tengo que viajar. Te autorizó el presidente. Exacto. ¿Y el video? La que sigue, por favor.